Bueno, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todas, todes en este conversatorio. Estamos en un tiempo difícil, sin duda, pero también un tiempo interesante donde hemos tenido espacios, quizás como nunca, a poder juntarnos, a encontrarnos, a reflexionar. Como Circo del Mundo hemos generado estos espacios en diversas dimensiones y este conversatorio que se enmarca, como decía Carolina, en el contexto de lo que fue nuestra sexta edición de la revista Saberes de Circo, donde, que se llamó La Circa, donde hablamos del rol de las mujeres en el circo en sus diversas dimensiones. Quiero saludar a las personas que van a exponer hoy día, a Javiera, que nos va a moderar. Quiero decirles que este espacio también es un espacio crítico, reflexivo, proactivo y propositivo, porque sin duda es importante hacer el diálogo también de lo que ha sido el contexto del circo, del nuevo circo, el rol de la mujer, y cómo también hacernos sentido en relación a las veces y a los espacios que consideramos que hemos tenido hemos sido invisibilizadas por tanto tiempo. Ha sido un proceso, por supuesto, donde no ha sido solamente en el circo, la arte escénica en general, yo que vengo del mundo del teatro, es histórico, como siempre, son los directores, los reconocidos, los creadores. Y no porque no hayan mujeres creadoras o no porque no hayan mujeres directoras, sino porque de alguna manera estamos siempre en un lugar que nos invisibiliza, porque también le conviene al sistema. Y en este último tiempo, en estos últimos años, en estas décadas, donde el feminismo... ha hecho su batalla en ese rol, como artista, necesitamos también poner nuestras banderas y tener una postura, que sin duda la tenemos, crítica, pero también proactiva en relación a ese proceso. En el circo hay mucho estereotipo, sobre todo en relación a la mujer, y yo que dirijo una organización de circo y que durante muchos años he podido conversar y he podido viajar y he podido estar con muchas otras organizaciones, mucho más del 50, 60, 70% de las organizaciones son dirigidas por mujeres. Pero al momento, por ejemplo, del brillo de la organización, de un proceso creativo, de un espectáculo, muchas veces, no sé por qué, aparecen los hombres o están los hombres en ese escenario. Y no siempre nosotras. No siempre, digo, porque también las hay. Pero ese proceso también da cuenta, por cierto, de algo que está en nuestra memoria colectiva también, de donde uno se pone desde el ámbito de la producción para producir, y no se pone desde el ámbito de la creación, cuando también la producción es creación. Entonces, en relación a eso, en relación a los estereotipos también corporales, que son muchos, y no solamente en el circo, sino que en la vida cotidiana, desde lo adecuado o lo no adecuado, ¿cierto? Es que queremos que este espacio también sea para compartir, para estar juntas y juntos, todas, todos y todes, en un proceso donde sin duda la igualdad es la mejor de las condiciones. Así que quiero darles las bienvenidas y quiero dejarlos ahora con Carolina Oces, que es la coordinadora de la revista Saberes de Circo, que es la que está generando este conversatorio, y también la coordinadora del área social y de educación. Así que muchas gracias, Carola. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estoy súper contenta, es uno de los desafíos que nos hemos puesto desde la revista. Quiero saludar también a mis compañeras que están por acá, que son de la revista. Por ahí está Galia. Espero, Galia, ¿estás por ahí? No sé si te puedes saludar. De veras que estás sin pantalla. Está también la Isa. Isa, si puedes aparecer por ahí. Isa. Hola, Isa.
Bueno, ellas, tanto Galia como la Isa, son parte fundamental de nuestra revista. Galia es productora de contenido estético, ella es historiadora del arte, y la Isa es periodista, es la editora de la revista. Entonces ellas son fundamentales en nuestro trabajo. Quiero saludarlas porque sin ellas no existiría este trabajo, y son parte fundamental también de este conversatorio. Este conversatorio también surge desde ese minuto de que empezamos a escribir estos artículos, y también responde, por otra parte, al trabajo que estamos realizando desde el área social y de educación del Circo del Mundo. Y ahí quiero saludar a mi compañero Milton, que está ahí, y a María Gloria, que está por ahí. ¿Dónde está María Gloria? Que está acompañándonos. Romina, que está haciendo su práctica, y a Javiera. Porque desde hace rato, desde nuestra área, estamos trabajando fuertemente en incorporar otros conceptos a nuestro trabajo que no tengan que ver solamente con en trabajar la idea de lo psicosocial en nuestra intervención, sino hay que empezar a las habilidades sociales que hablamos tanto, se está hablando tanto en el circo, sino que de verdad tenemos que explorar en las necesidades que nuestra sociedad nos está exigiendo en nuestra vida, en el día a día. El circo social, la educación, exige que tengamos que abrirnos a otras temáticas, de género, a otras ideas, a otros valores que nuestra sociedad contemporánea está exigiendo, nos está exigiendo que incorporemos, como el rol de la mujer, con principios fundamentales como la alteridad, cómo la alteridad tiene que ser un factor importante en nuestro trabajo con los niños, niñas y niñas en general. Entonces, este conversatorio, como otros que hemos estado realizando, surgen desde esa idea. Así que, bueno, yo no quiero hablar más porque tenemos que a nuestras invitadas que quieren conversar, y a ustedes también, que son parte importante. No queremos ahora estar dando charlas con personas que vienen a hablar horas y horas, sino que queremos hacer una cosa mucho más activa, donde ustedes también participen y pongan sus puntos de vista. Ahora los quiero invitar a que por 5 segundos cierren los ojitos, por favor. Los ojos. Vamos a hacer una pequeña dinámica de grupo. Cierren los ojos. Inspiren. Tomen aire. Boten. Tomen conciencia de su cuerpo, un cuerpo que es importante, es fundamental. Un cuerpo que es parte de mi conexión con los otros. Un cuerpo único, diferente a los demás. Respiren. Tomen conciencia de cada parte de ese cuerpo. En mis brazos, en mis piernas, en mi rostro, en mi estómago, en mi vientre, en mi espalda, cómo es mi cabello, cómo son mis manos, pies, y que ese cuerpo es diferente al cuerpo de todos los que, y todas las que estamos acá. En esa diferencia me puedo reconocer a mí misma y a mí misma. Tomen aire y lleven el aire a una parte del cuerpo. Y desde esa parte de su cuerpo
coloquen una palabra que sea importante para ustedes en el día de hoy. Y lentamente vayan abriendo los ojitos. Y muevan un poco el cuerpo. Vamos abriendo, moviendo el cuerpo, manitos, desármense un poco. ¿Ah? Y los voy a invitar a que cuando yo primero abran todo el micrófono, por favor. Abran el micrófono, desármense un poquito. Abran el micrófono. Péguense una estirada. ¡Ay, qué rico eso! Muy bien. Y a la cuenta de tres, cuando yo diga 1, 2, 3, los voy a invitar a que digan con voz fuerte y clara esa palabra que es importante para ustedes en el día de hoy, por favor. Van a decir con voz fuerte y clara. Vamos. 1, 2, 3. ¡Preparación! ¡Felicidad! Mucho para todos y comenzamos el conversatorio. Silencio los micrófonos, por favor. Les voy a dar algunas indicaciones para que funcionemos muy bien en el conversatorio. Vamos a trabajar con los micrófonos apagados para que podamos escuchar bien y después de cada intervención vamos a hacer una ronda de preguntas y las preguntas vamos a pedir que las hagan, digamos, pidan la palabra a través del chat. Nosotros vamos a ir, yo se las voy a pasar a Javiera, quien la voy a presentar ahora, que es nuestra moderadora, Javiera Carmona. Tengo el gusto de dejarnos con la moderadora, que es Javiera Carmona. Ella es profesora de la Universidad de la UPLA, es doctora en no sé qué es, Javiera, no, se me olvida lo que es doctora, pero es doctora en muchas cosas. A mí también se me olvida, así que no te Estoy muy contenta que ella haya querido acompañarnos en el día de hoy. Es una persona que sabe mucho, es una persona muy sabia, me ha acompañado en este tiempo como profesora en un magíster que estoy haciendo y ha sido profesora mía también. Estoy muy contenta que ella quiera acompañar este proceso, acompañar en este conversatorio específicamente, donde vamos a querer reunir lo artístico con el ámbito académico. Así que Javiera, muchas gracias por acompañarnos y te dejo entonces en el rol de moderadora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina. ¿Qué puedo decir con esa presentación tan dulce, tan elogiosa que no merezco? Gracias, muchas gracias. Bueno, estoy muy honrada de poder acompañarlos en esta actividad. Admiro mucho lo que ustedes desarrollan cotidianamente. Realmente me parece increíble lo que es el arte escénico y particularmente el trabajo en el circo. Sí, efectivamente yo soy profesora en la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso y participo del Magíster de Educación Artística. Y por ese motivo, entonces, Carolina ha considerado que yo podría acompañarlos en coordinar o moderar más bien esta conversación. Así que voy a, en primer lugar, voy a pasar a presentar a las compañeras, las amigas, que van a discutir, conversar, intercambiar puntos de vista en esta primera parte del conversatorio. Para que se preparen, contaremos entonces con la participación en este primer momento de Valeria Lolo, de México. Ella es gestora y promotora cultural, especialista en políticas culturales en base comunitaria. María Paz Pereira, ella es de Chile, es artista escénica y pedagoga teatral. Glorimar Sierra, de Puerto Rico,
Ella es artista de circo, maestra de circo social y coordinadora de la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico. Ella comentaba que había una tormenta terrible en Puerto Rico y había dudas si iba a poder participar. Parece que, no me he fijado, pero parece que sí logró sobrevivir a la tormenta. Julia Martínez, que está en España, artista de circo y formadora en arte circense. Entonces, este primer momento nos vamos a centrar en responder una pregunta que atañe a todas las mujeres en realidad en todo tipo de actividades, pero que tiene algunas características particulares en el trabajo en el circo. Y tiene que ver con la estética. La estética que se le demanda y se le exige al cuerpo de las mujeres. La pregunta entonces consiste en cómo la estética sobre el cuerpo de las mujeres se vuelve una exigencia dentro del trabajo en el contexto del circo como fuera de este. Así que voy a ceder la palabra a Valeria Lolo para que en unos 5 minutos ella pueda iniciar entonces esta ronda de respuestas. Valeria, tienes el micrófono para ti. Listo. Pues primero, en primer lugar, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas, todes, todos. Aquí desde México tenemos una hora de diferencia, entonces nos tocó desmadrugar un poquito más. Pues bueno, estaba pensando como de qué manera podía comenzar a colocar este tema, y siempre me gusta como comenzar hablando desde dónde hablo, ¿no? O desde dónde estoy mirando las cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido esa trayectoria o ese trayecto que resulta en ciertas apreciaciones o percepciones muy específicas? También vengo de del arte teatral, vengo de estudiar teatro, y también pues durante mi adolescencia y realicé la práctica de algunos deportes como atletismo, ¿no? Entonces también esas dos disciplinas o esas dos actividades pues hicieron que tuviera un acercamiento con la reflexión sobre el cuerpo de manera distinta, ¿no? Quizá como una manera mucho más intensa pensar el cuerpo, pensar el trabajo del cuerpo, y también la caducidad del cuerpo para ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo en el deporte de alto rendimiento, pues uno tiene un tiempo donde puede lograr ciertas cosas, porque después de eso el cuerpo ya no es capaz, ¿no? De dar, ¿no? De dar otras, llegar a tener otros alcances. Entonces, bueno, esas problematizaciones creo que fueron fundamentales. Yo después de estudiar teatro, por azares de la vida, entré al mundo del circo como asistente de dirección de una puesta en escena. Y a partir de eso, yo no sé en qué momento pasó ni cómo pasó que me volví gestora y productora de artes circenses acá en México, ¿no? Comencé a producir, ¿no? Comencé a diseñar proyectos, y justamente fue en este proceso de ser productora y gestora que pues fui identificando, escuchando y percibiendo muchas ideas de las mujeres y de las mujeres que participaban tanto en escuelas como en compañías de circo. Muchos de ellos asociados al cuerpo, ¿no? Muchas frases como tienes brazos de hombre, tienes cuerpo de hombre, ¿no? Y para mí era como muy, muy problemático, ¿no? Tener como esa disrupción donde todo el tiempo la referencia no era una percepción hacia lo femenino como tal, sino hacia lo masculino, ¿no? Como todos los valores y las características de un cuerpo, un segundo. Perdón, Valeria. La licuadora. Ya. Ya.
Fue la licuadora, perdón. Y como todas las reflexiones sobre el cuerpo, pues tenían que ver con una comparación con lo masculino, ¿no? No era con la feminidad en sí, sino la asimilación de un cuerpo que cada vez más se parecía a un hombre que a una mujer, ¿no? Entonces esas fueron las primeras como disrupciones o cuestiones que se pusieron ahí en juego. Luego pasó que fui a Chile en 2017, creo que a un encuentro que cambió bastante mi percepción sobre el papel de las mujeres en general en el mundo de las artes, y fue el encuentro de trabajadoras y gestoras culturales que se dio ahí en Santiago en 2017, ¿no? Ese encuentro fue fundamental porque las problematizaciones, pues, se parecían, ¿no? Entonces decía, bueno, es que esto no solamente pasa en el circo, ¿no? Pasa en la danza, pasa en el teatro, ¿no? Entonces comencé a identificar una serie de cosas que, pues, se volvían más problemáticas, ¿no? Y fue justo ahí donde, pues, partí para construir un proyecto que se llama Mujer Barbuda, que la idea de Mujer Barbuda trata básicamente de pensar en un elemento eminentemente masculino como es la barba, puesto en una figura femenina, ¿no? Y que generara quizá también una ruptura en el sentido de por qué solamente podemos pensar en términos binarios, por qué solamente podemos decir tiene brazos de hombre, y por qué no pensar que, ¿no? Ese proyecto me permitió comenzar a hacer un ejercicio de mapeo sobre las percepciones de mujeres circenses respecto al cuerpo y respecto a todos los prejuicios que estaban en torno, no solamente al ejercicio de la disciplina circense específicamente, sino al cuerpo normado socialmente, ¿no? Entonces, esa problematización yo creo que es la que yo pondría aquí sobre la mesa, ¿no? La permanente de un estereotipo o una figura que es la que genera quizá el molde o la expectativa de cómo tendría que ser el cuerpo, y que no solamente atraviesa a las mujeres que practican circo, sino también son temas que se vuelven de una práctica constante, comparación de las mujeres. Ya, cerré. Gracias, Valeria, gracias. Bueno, en 5 minutos se pueden decir muchas cosas, pero siempre uno tiene más que decir, más de 5 minutos que decir. Bien, ahora entonces vamos a escuchar a María Paz Pereira, de Chile, artista escénica y pedagoga dedicada a la pedagogía teatral. Por ahí está, María Paz, tienes el micrófono. ¿Se escucha? Sí, ya. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Bueno, para mí, como lo que concluí en respuesta a todo esto, fue que la exigencia de la mujer circense, de teatro, de danza, cualquier disciplina artística en realidad, que cumpla la estética femenina o el estereotipo ideal, es que aparte de que estamos viviendo en un modelo y en un sistema totalmente patriarcal, igual en el cual todas las artes pertenecen o empezaron desde un poder machista y súper misógino. Y esto fue impuesto a toda nuestra sociedad, tanto artistas, público, a todos, a todes. La estética de como esta mujer perfecta, llena de estereotipos, nos viene a remarcar lo que es bueno y lo que es bonito, de cierta manera. Y en el circo, igual dentro de lo que se espera como la norma
de lo bueno y lo bonito, es una mujer circense perfecta de cuerpo, que cumple los cánones de belleza sociales y más encima que cumple cánones de belleza artístico, que en realidad no tienen nada que ver con la realidad en la que vivimos, porque todas nuestras cuerpos son muy distintas en sí. Nunca la disciplina y el trabajo que se llevan a cabo artísticamente nos cambia el cuerpo, pero en realidad nunca nos cambia todos los brazos iguales, la espalda igual, las piernas iguales, somos súper distintos y no solo las mujeres, los hombres igual a veces, gracias a este como patriarcado sobre nuestro cuerpo, muchas veces le inculcan que hoy tienes cuerpo de mujer, cuando son muy flequitos o en el circo, siendo que en realidad no, como que solo somos cuerpos. También aparte de eso, yo siento que muchas veces se nos inculca y se nos impone, aparte de ser artistas, ser buenas mujeres, ser incluso buenas mamás, ser buenas en la casa, ser buenas en el trabajo, y poder romper con estas normas, romper con este sistema en el arte, muchas veces corre el riesgo de que no encajemos o no les gustemos a la gente, incluso al mismo entorno artístico en el que vivimos, ya que no hay un control ni neoliberal ni patriarcal sobre nuestros cuerpos, la sexualidad o la creatividad. Y yo creo que en los casos en que nos empoderamos, tomamos nuestros cuerpos y nuestras vidas como un espacio y un territorio de liberación y poder. Y se vuelve más que una exigencia para nosotras, una necesidad y un deseo de, a través del arte, analizar, hablar, criticar, dar a conocer en escena y tras de escena todo un punto de vista totalmente distinto al que nos impusieron desde siempre. Desde mi experiencia teatral, o sea, yo fui la única mujer en los 4 años casi que estudié, entonces me tocó muchas veces vivir todo lo que decía la compañera anterior, como tienes brazos de hombre, o tienes espalda de hombre, o que yo a veces tenía más fuerza que los hombres, y siempre fue un insulto, más que otra cosa. Y por lo cual, igual como que nos ha tocado mucho hablar en la escena teatral, en la escena artística, sobre esto, como mencionar y en realidad como casi dar un grito de qué tiene de malo ser yo, qué tiene de malo mi cuerpo, si en realidad no existen los cuerpos de hombres y de mujeres, solo existen cuerpos y ya. Eso fue lo que pensé en torno a esta pregunta. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias. María Paz, ¿en qué parte de Chile estás tú? Yo en Santiago. En Santiago, ok. La capital, sí. Sí, gracias, súper. Bien, ahora entonces vamos a escuchar a Glorimar Sierra. Ella está en Puerto Rico, es artista de circo, maestra de circo social y coordinadora de la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico. Hola. Hola, por acá. Estamos bien, sobreviviendo a la tormenta. Ya mismo voy a entrar a Puerto Rico. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y buenos días a todas y a todos y a todes. Y bueno, comienzo diciendo que esta pregunta pues tiene muchos temas que podríamos abarcar, como por ejemplo, pues desde que nacemos, a nosotras se nos imponen unos estereotipos y unas estéticas y unas normas que tenemos que seguir. Por ejemplo, tenemos que usar el rosita, las flores, los encajes, todas esas cosas. Y desde lo que yo he visto, ¿verdad? Que desde que empiezan a documentar lo que es la mujer en el circo, desde sus inicios, pues vemos esta imagen de una mujer, ¿verdad? Que es fuerte, sí, como dicen las compañeras, que tenemos un cuerpo fuerte y nos comparan con lo masculino, pero sino que también pues es una imagen de una mujer que enseña mucho la piel, que utiliza ropa pegadita, ajustada,
lentejuela y que tiene que hacer sus actos con delicadeza y moverse de cierta forma, ¿verdad? Para hacer que su acto sea como delicado o girly. Y pues, ¿qué pasa? Que eso no nos afecta hoy en día, a pesar de que ya hemos ido deconstruyendo esa estética con el circo contemporáneo, ¿verdad? Ya no necesariamente tenemos que vestirnos tradicional, sino que podemos utilizar otro tipo de vestuario, vestimenta. Podemos hablar de muchas cosas en nuestro espectáculo y no tiene que ser un espectáculo delicado, pero nos sigue afectando. Y pues hablando desde mi experiencia, ¿verdad? Lo he visto mucho con mis estudiantes, como por ejemplo, tengo niñas que cuando nos toca la hora del espectáculo y de medirle su vestuario, pues ya tienen esa idea de que me van a poner un vestidito así, rosita, bonito, girly, y no necesariamente es eso. Y también tengo, por otra parte, tengo los estudiantes varones, los niños, que si les decimos, pues te toca ponerte un unitardo, y para ellos es horrible decirles, te toca ponerte un unitardo, es como que no, eso es de niñas, y tengo que hablar con los papás, y tengo que explicarle, y esa es una parte. ¿Cómo? Sí, pero... Oriana, hay que cerrar el micrófono que interrumpe a Glorimar. Eso, gracias. Ajá. ¿Qué les decía? Ajá, y pues nos toca, ¿verdad? Que con el circo podemos utilizar estas cosas para poder educar a los niños desde temprana edad. Y eso es algo que vamos a seguir hablando ahorita, no me quiero adelantar. Y pues, lamentablemente vivimos en este mundo machista y lo he visto mucho más en Latinoamérica, lamentablemente, de que esto pasa mucho y de que hay que educar mucho a los niños. También puedo decirles que solamente por verme como me veo, por verme como una mujer fuerte o por simplemente ser mujer y verme joven también, me han rechazado, me han humillado, no me han tomado en consideración. Entonces, también vemos esto mucho en las redes sociales, ¿no? Que la mujer como tiene que seguir un estereotipo, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo súper brutal, súper experimental, un trabajo investigativo, digamos, pues no tiene tanto impacto en las redes como, por ejemplo, por decirlo así, si yo pongo una foto haciendo un split, que vamos, eso es lo que pasa muchas veces, haciendo un split en un leotardo bien bonito, pues ya eso tiene un montón de impacto en las redes sociales que versus lo que realmente yo amaría más hacer y exponer. Y pues entonces, sí, afecta mucho la estética. Te da un minuto, Glorimar. Ok. Afecta mucho esa estética que nos han impuesto en la imagen de la mujer a nuestro trabajo, y es cuando lo vivimos en carne propia que sí, se vuelve una exigencia, ¿verdad? Pero está de nosotras sí decir, voy a seguir las normas de estos estereotipos, o espera, voy a parar y yo decido si seguir esa norma o si educar a través de lo que hacemos a la sociedad, de que no porque yo vine así a esta reunión vestida de deportiva, porque soy artista de circo, significa que no me puedes considerar, o porque tengo los brazos fuertes, no significa que yo soy una tomboy, etc. Y pues a través del circo podemos decir de muchas maneras, a través de nuestros espectáculos, a través de la forma en que educamos y a través de nuestro espacio donde enseñamos. Y pues es, por esa línea me voy como más de mi experiencia y de lo que podemos hacer para cambiar esa exigencia que nos impone el estereotipo de la sociedad. Muchas gracias, Glorimar. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a
tener nuestra última intervención, que es la de Julia Martínez, de España, artista de circo y formadora en arte circense. Y les invito, les reitero, que pueden formular sus preguntas, hacer sus comentarios a través del chat, porque al terminar Julia Martínez vamos a abrir esta ronda con todas, todos, todos ustedes que están acá participando. Julia, te cedo el micrófono. Vale, pues en primer lugar, bueno, hola a todas, entendiendo como personas. Muchísimas gracias por invitarme. También soy la única persona que viene del otro lado del arco, así que también por la generosidad de que comprendo el continente en el que estoy, ¿no?, y los privilegios que tengo, también os agradezco que formar parte de este conversatorio para, bueno, como visibilizar que también... y nada, personal sobre esta pregunta ha disparado 50 más. Intentaré ordenar todo lo que pueda, todas las anotaciones que tengo aquí para compartir con vosotras de la manera posible mis reflexiones. Un poco tomando el punto de partida de la primera compañera, lo que me lleva un poco a estar aquí es que soy ahora mismo directora y dramaturga de una compañía de circo, en España, por lo menos que griten a viva voz, ¿no?, o que ya en el propio título de sus espectáculos aparezca esa palabra. Ahora de, por ejemplo, vender nuestros espectáculos nos pone en conflicto con ciertos sectores que no participen. No, tienes problemas con el sonido, Julia. No sé si te acercas ya, mucho, si te alejas. Trata de no moverte tanto, Julia, por fin. Vale. Disculpa. A ver, así, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Ahora como os comentaba, ¿no?, que el poner la palabra feminista de primeras ya en nuestras obras ya sirve como filtro y digamos que todas aquellas que tú vas a empatar con esta visión del tiempo, de descartar y por tanto ya en condición y seguramente trabajaremos menos. ¿No se escucha? Tiendes a cortarte. Es que yo creo es que va a tener que... Apaga la cámara, Julia. Bloquear la cámara. Apaga la cámara y prueba. Sí, sí, mejor, Julia. Bloquear la cámara, sí. A ver, así, es por la conexión y como vivo en la montaña, tengo el móvil en la ventana, pero se hace... Bueno, ¿puedes avisarme si no se me escucha agitarme las manos? Ahora va mejor. Y así yo por lo... ¿Sí? Vale. Vale, y además es que en verdad me lo está avisando de que no funciona muy bien, pero bueno, voy a intentarlo. Vale. Me lanzáis esta pregunta, entonces lo primero que me planteo y me cuestiono es cómo... en el circo. Por lo tanto, se vuelve el eje central y se vuelve entonces para nosotras como mujeres, o en mi caso como mujer que me defino tal cual, esto todavía se amplifica, porque en el caso de el cuerpo también va a ser el centro. No solo en mi ámbito laboral, sino también en mi vida, ¿no? En mi vida personal. Partiendo de ahí, cuando un cuerpo circense o cuando un cuerpo de mujer circense se expone públicamente y sigue... Me pregunto, cuando este cuerpo de mujer central se expone públicamente, se exhibe,
me pregunto qué se espera de nosotras, qué se espera de ese cuerpo. Pienso que es como, o sea, como que no hay nada que nos separe tanto, es como la vida misma, lo mismo que se me exige en mi vida diaria, por ejemplo, sin ir más lejos, si está guapa, o referencia a mis experiencias personales, que creo que es un poco lo que más puedo aportar, me he dado cuenta que también está escapada la disciplina que una practique. Por ejemplo, yo he sido, mi especialidad fue el mano a mano, pero yo he sido payasa. Entonces, desde mi casa, me alejé de alguna manera de esa exigencia de ser guapa. Me imagino, digo guapa como por poner así como, bueno, como una palabra así genérica, pero claro, me planteaba, claro, una telista, una cuerdista, una trapecista, tal vez necesitaría crear un lenguaje técnico nuevo para poder quebrar esa estética. Porque todo el lenguaje técnico asociado a la tela tiene que ver, como decía antes las compañeras o la compañera Glorimar, podía, tendría que leer eso. Igual que tenemos que crear nuevos referentes, tal vez es necesario crear lenguajes técnicos nuevos. Y desde ahí, como solución, como territorio de lucha, y desde ahí pues poder comenzar algo diferente. No puedo hacer mucho más. Muchas gracias, Julia. Bueno. Ha sido heroica tu participación porque realmente enfrentarse a los problemas de la conectividad es como, no sé, es como enfrentarse a los extraterrestres, o sea, no hay nada que uno pueda hacer con ellos. Bien, bueno, después de estas intervenciones tan interesantes que nos ofrecen varios puntos de vista sobre cómo abordar esta discusión tan intensa que nos interpela en general a todas las mujeres, a los hombres también, por las mismas experiencias que han comentado, podríamos hacer una ronda de preguntas en la que pueden participar entonces nuestras cuatro panelistas. Y por ahí hay una pregunta orientada a, si es posible, la dejo abierta para las cuatro, para cualquiera de las cuatro que la quiera responder, si es posible pensar sobre esta presión de la estética sobre el cuerpo de la mujer fuera de la experiencia. ¿Es posible hacerlo? ¿Quién se anima a contestar esto? ¿Es posible? Bueno, tendría que ser... Valeria, México. Ok. ¿Sí? ¿Alguna se anima a contestar? Hola. No. Parece que hay alguien también que quiere hacer una pregunta a viva voz. A mí me gustaría contestar. Ok. Si se escucha bien. Es que también tengo problemas de conexión. Y luego la licuadora, perdón. justo, creo que lo que comentaba Julia hace un momento, es
fundamental como para la problematización del tema del cuerpo y la experiencia. Finalmente, lo que las artistas creadoras circenses ponen en juego, ¿no?, todo el tiempo, es el cuerpo en sí mismo, ¿no? Y muchas veces la técnica está vinculada, o sea, a un tipo de cuerpo que se necesita formar y disciplinar, ¿no? Y generar para producir una figura específica o lograr una proeza técnica en particular. Entonces, creo que como ella comentaba, sí sería necesario comenzar a problematizar la técnica en sí y cómo la técnica está también atravesada por una serie de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, de cómo tendría que terminar un acto, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente los actos terminan mostrando el cuerpo o el tipo de vestuario que se usa? Muchas veces sí tiene que ver con el tema de que se coloca el cuerpo como una atracción, ¿no? Pero también el tipo de vestuario responde a una condición técnica necesaria para la ejecución, ¿no? Para la ejecución en términos de seguridad. Entonces, creo que sí se tendría que como profundizar y problematizar la técnica en sí misma, el aparato en sí mismo, y justo pensar en una ruptura que vaya desde ahí, ¿no? O sea, desde la parte constitutiva del lenguaje circense, que es lo técnico. Entonces, creo que por ahí puede haber una veta importante, ¿no? Y pensar el cuerpo circense como un territorio distinto, ¿no? Como un territorio de problematización y no solamente un territorio para ser visto, ¿no? No sé, eso quería comentar. Gracias, Valeria. Sí, sí. Por ahí están comentando en el chat, estereotipo, ay. Una de las contradicciones del circo está en reconocer la emancipación femenina como artista y profesional independiente en tiempos oscuros de los siglos pasados, en contrapunto de la cosificación de su propia corporalidad femenina. ¿Qué desafíos pueden identificar a esta corporalidad femenina en tiempos de cuarentena y poscuarentena? Esta pregunta la propone Lisette Farías, ¿no? Una pregunta que se conecta con nuestro contexto inmediato que nos tiene hablando así a través de pantalla, ¿verdad? La cuarentena, la poscuarentena. La pregunta está en el chat para que todos la puedan leer. Si hay alguna que se anima a contestar, a iniciar esta reflexión sobre lo que pregunta y propone Lisette Farías. Una de las contradicciones del circo está en reconocer la emancipación femenina como artista y profesional, independiente en tiempos oscuros de los siglos pasados, en contrapunto de la cosificación de su propia corporalidad femenina. ¿Qué desafíos pueden identificar a esta corporalidad femenina en tiempos de cuarentena y poscuarentena? Cedo entonces la palabra a quien quiera iniciar esta respuesta. Bueno, voy a hacer un segundo intento, pero no prometo nada. Compañera Lisette, lo primero es súper cortita mi intervención. Lo primero que, bueno, nosotras vivimos la cuarentena ya, y ahora estamos en esa supuesta nueva normalidad en la que el control de la población es un poco terrorífico. Por lo tanto, el desafío que me plantea la cuarentena, la poscuarentena, es el control de los cuerpos, todavía mayor. Y bajo la premisa del miedo y bajo la premisa de la legalidad. Por lo tanto, me parece que es súper peligroso. Porque además, qué rápido nos acostumbramos a todo. Qué incómoda era la mascarilla y ahora ya no. En este caso, por ejemplo, que nosotras tenemos que llevar la mascarilla obligatoria, ¿no? Yo afortunadamente vivo en un lugar que no tengo por qué llevarla, pero he estado trabajando 4 días en la ciudad haciendo regiduría y es terrible. Así que eso es lo que lanza a la mesa, el control de los cuerpos. Por tanto, como siempre, los sectores oprimidos tendrán un control mayor.
y ahí lo dejo con paz. Bien, muchas gracias, Julia. Claro que sí, que la cuarentena nos ha puesto en evidencia todas las formas de control sobre el cuerpo de muchas nuevas maneras, ¿verdad? Bien, entonces si no hay más preguntas, podríamos pasar... ¡Ah, Bárbara! Ahí veo a Bárbara que levanta su dedito. Ya, Bárbara. Hey, chiquillas, disculpen, yo quería hacer una consulta. ¿Cómo podríamos romper en estos tiempos con lo que igual ha venido arrastrándose desde hace muchos años, que es el tema de cuando uno le enseña a los niños el tema del circo? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy media rellenita, no soy gordita, soy entradita en carne, ¿ya? Y me ha tocado varias profesoras que he tomado en talleres de circo que me dicen, ¡dale, hipopótamo, levanta la pierna! Y me ha tocado, o también me ha tocado otras que como en broma te dicen, ¡ah, sí, sí, la gordita, que se suba la gordita! Pero así como me ha tocado ese tipo de profesionales, me ha tocado otro tipo de profesionales, como voy a nombrarla, la Daniela Torreblanca, que la vi por ahí, que con ella hasta he logrado hacer flick, banquina, he hecho una triple altura, entonces... Me parece como súper raro todo esto de que estamos tratando de enfocarnos en una visión nueva, de mejorarlo, y todavía igual siguen habiendo profesionales que nos tratan así. O sea, quizás lo hacen en broma o con cariño, pero no sé, todavía a mí me cuesta como asimilar ese tipo de cosas, así como que les quiero preguntar a la chiquilla, ¿cómo podemos también romper ese estereotipo de decirle a las profes más antiguas, oye, no lo hagas, ¿cachai? Porque igual ellas tienen una carrera artística de años y ¿cómo se llama? Y uno tampoco les puede decir, oye, no, ¿sabéis qué? No me digáis más así y todo, porque al fin y al cabo después te van a votar, te van a decir, ah, no, este es súper reclamona, no, esta lo hace mal, no, mejor saquémosla. Y eso pasa, por lo menos acá en Chile pasa. Así que eso quería preguntar, ¿cómo podríamos hacer eso o de romper ese esquema de decirle, oye, ¿sabes qué? Quizás no deberías trabajarlo así o decirlo de esa forma para la gente. Porque yo no me considero gorda, porque yo hago de todo. Soy entradita en carne. Hay una compañera, Alejandra Jiménez, que quiere hacer un comentario sobre Bárbara, sobre lo que ha comentado, lo que ha compartido Bárbara. Para que después inmediatamente si hay alguna de nuestras expositoras que también quiera apuntar algo a lo que ella acaba de compartir. Alejandra, ¿sí? Gracias, Javiera, sí. Bueno, lo que dice Bárbara es el clásico contexto y la realidad de una escuela arcaica y antigua de enseñanza. Sin duda existe mucho de esos docentes, pedagogos, como quieras llamarlo, Bárbara, que tienen esa práctica porque vienen de una escuela muy, muy antigua, muy arcaica y, por cierto, con una mentalidad súper patriarcal desde el concepto, ¿no?, del colectivo. Y ahí es súper importante y es muy relevante que las personas, todas las personas que tienen una instancia en estos espacios, ya sea como estudiante, ya sea pedagogo, ya sea el director, con mayor razón directora, tenga la posibilidad de generar ese cambio y entender que los cuerpos tienen la posibilidad de adaptarse a las diversas dificultades, que algunos requieren más tiempo, otros menos tiempo, pero que es posible. Entonces esto está súper asociado a lo que hablaban las compañeras antes en relación a el cuerpo ideal para, o el cuerpo adecuado, comillas, para. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos el 2004 con nuestra escuela profesional, yo como directora tuve que luchar mucho con profesores y profesoras, y hasta el día de hoy, para romper el paradigma de no, esa persona no puede entrar porque no tiene cuerpo para el circo. Ya, ¿qué es un cuerpo para el circo? ¿Por qué tú dices que esa persona no va a poder algún día? Tengo estudiantes que fueron, o sea, tremendas artistas hoy día, tremendas personas, aportes al medio del circo, que por muchos profesores y profesoras no habrían pasado ni siquiera el primer año porque su cuerpo no estaba preparado. Y no era cierto. Su cuerpo estaba en un proceso distinto al de otro.
y no porque fuera más grande o menos grande, sino porque los procesos son distintos y las dinámicas son distintas. Entonces, solo hacer como el llamado a todas y a todos los que estamos aquí hoy día presentes a romper esos paradigmas, a, no digo que no trabajar, sino a discutir, a atreverse a discutir con esa persona, que ya sea tu profesor, o seas tú en un cargo de coordinación, o de gestión, o de producción, de dirección, lo que sea, que estás trabajando con esas personas que vienen con una mentalidad muy estereotipada, y que de alguna manera hay una falta de credibilidad en el ser de la persona, en que las personas son cuerpo, son mente, son espíritu, ¿cierto? Y que son un todo, y que una no es nunca igual a otra. Entonces, ahí te invito, Bárbara, también a no sentirte menospreciada por también dar tu opinión en esos espacios. Y claro, y lo que tú planteas con Daniela Torreblanca queda súper claro, que un cuerpo no está inhabilitado por su estructura de poder llegar a ser una figura, de poder trabajar una técnica. Yo tengo igual, gracias a Dios, soy payasa, así que tomo todo con humor, así como que, ya, las dejo ser nomás. Como, ya. Pero más allá de eso, Bárbara, porque sin duda el humor es para ti un buen elemento resiliente también, y para pasar ese momento, pero nosotras no podemos seguir permitiendo que ocurran esos espacios y esas discriminaciones en ningún ámbito. No solamente en el del circo, pero tampoco en el del circo, ni desde el espacio creativo, ni desde el espacio recreativo, ni lúdico, ni nada. Entonces, como hacer también esa invitación, lo que tú estás diciendo hoy día es muy brutal, porque ocurre lamentablemente hasta el día de hoy. Y no solo, y repito, no solo en hombres. Yo he lidiado con muchas profesoras mujeres también en este aspecto. Así que bueno, esa es la invitación para todas las que estamos aquí. Ok, muchas gracias, Alejandra. La anécdota, entre comillas, anécdota de Bárbara ha suscitado muchas reacciones, y entonces tenemos un orden para de las personas que han manifestado que quieren reflexionar sobre esto. Entonces sería María Paz, Daniela y Tamara, y al final Carolina. María Paz, Daniela y Tamara y Carolina. María Paz. Ya. Bueno, primero quiero decir que yo considero el arte como una herramienta, no de forma violenta, como en este caso la experiencia de Bárbara. Yo lo encuentro muy violento, siendo tanto como fui estudiante y como ahora soy pedagoga. Es muy, en realidad es como horrible ese trato. Y un arte como herramienta de romper estereotipos, normas y también de educar. Yo creo que, como ella pidió como un consejo, o sea, mi consejo primero es como identificar el problema, en este caso como los estereotipos y los cánones de belleza, y después educarnos, y también, ¿por qué no educar a los demás? Que quizás tienen un pensamiento muy arcaico en este momento, hay muchos profesores y profesoras con pensamientos demasiado arcaicos para los niños, niñas o personas adultas ya, que estamos evolucionando con nuestro pensamiento en realidad. También educar desde el body positive, de este movimiento del cuerpo positivo, desde la sororidad y del respeto hacia uno, otro, otra u otra. Y ya desde la pedagogía y desde la escena en sí, creo que es muy importante dar a conocer estos problemas, estas experiencias, para que el receptor pueda analizar, y con esto poder normalizar que todas nuestras cuerpos pueden hacer todo en realidad. Que no hay una cuerpo perfecta y no hay un tipo de cuerpo para poder hacer teatro, para poder hacer circo, para poder hacer danza. En realidad no hay. Lo bueno de todo, yo considero que estamos evolucionando. Hablando de esto ya es un gran paso. Y dejar atrás la educación violenta, patriarcal, heteronormada, llena de prejuicios como la gordofobia, que es uno de los más grandes. Y eso, no dejar e impedir de repente que nos traten así, ya sea hombre o mujer, sea quien no sea, que nos trate
de esta manera tan fea, detenerlo. Creo que es un buen paso para que esto pueda ir reduciéndose y al final sacando esta educación súper violenta que nos imponen. Esto. Gracias, María Paz. Gracias, María Paz. Daniela, también quería comentar algo y luego Tamara. Hola, lo mío es súper cortito. En general, yo creo que ese tipo de situaciones son súper habituales y son faltas de respeto, sobre todo si es que esto se disfraza como broma, que eso es lo terrible de que sea habitual también. Entonces, para mí, yo creo que lo que es súper importante es visibilizarlo, alzar la voz y decir que en realidad eso no me parece. Pero también creo que muchas veces la persona que está sufriendo, que está en esta situación, le es difícil poder levantar la voz porque igual a veces es chocante o nos descoloca. Entonces para mí igual es importante a veces que el mismo entorno no normalice ni secunde este actuar. Y si es que a mí algo no me parece, en realidad, y le está ocurriendo a otra persona, yo también puedo decirlo, y eso respetuosamente también, incluso, dependiendo de la situación, y puedo decir, oye, en realidad yo creo que eso no corresponde, porque al final, si es que algo solo se omite, para mí omitir igual es posicionarse, y si yo estoy omitiendo ante un acto de falta de respeto o de abuso, igual me estoy posicionando como un voto nulo a favor de la persona que está cometiendo esta falta de respeto. Y para mí un ejemplo súper claro, por ejemplo, de esto, de la importancia del apoyo de la masa y de las visibilizaciones, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco con el caso de Pradenas, que si es que todo no hubiera habido todo esto, lo mediático que hubo, si la gente no hubiera salido a las calles, probablemente no se le habría decretado prevención preventiva. Eso. Gracias, Daniela. Lo que ella menciona, el caso Pradenas, es de un juicio que se está realizando en Chile a propósito de la violación de una chica en Temuco, y que los tribunales lo dejaron en libertad condicional, y después hubo una reacción social muy intensa que motivó entonces su arresto definitivo como un peligro para la sociedad. Eso como una acotación para las amigas y los amigos que están fuera del país. Tamara y después Carolina. ¿Me escucho bien? Sí, muy bien. Mi aporte va a ser súper chiquitito. De partida yo soy muy, o sea, no soy tan grande en edad, de hecho todavía sigo siendo menor de edad, así que no sé muy bien a lo que me tenga que enfrentar en futuro, y en sí ya se me va a hacer un poco difícil porque soy una persona que tuvo que ser operada de escoliosis, así que perdí bastante flexibilidad en la espalda, que estamos en recuperación, vamos que se puede. Y yo sí he visto que, por ejemplo, en el mundo de las payasitas, sí muchas veces no me han tomado en consideración. Frente a harto hombres payasos, como que las payasitas, al menos aquí en mi ciudad, que es súper chiquita, sí tiende a haber una preferencia hacia el hombre en esa disciplina. Y las mujeres, como si hay un hombre que practica lira o tela, no, tiende a ser más para las mujeres. Es como que aquí se marca más eso. Igual no hay muchas personas que lo practiquen. Vivo en Vallenar, en el norte, una ciudad chiquita. Y ese es mi aporte. Igual yo sé que mucha gente escucha así como, ay, no, es que yo quiero dedicarme al circo y fui a operar escoliosis, y el tiro es como, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No veis que, ay, ay, el tiro empiezan con esos comentarios? Pero al menos yo no creo que nada sea imposible. Ay, no sé. Sí. Y también sí se vive mucho lo del físico. De hecho, aquí está muy estereotipado que no sé, como los que semaforean, no sé, siempre son como súper hippies, así, los que hacen malabares, sí. Que las mujeres siempre son como con rasta y amachada y siempre dicen esas cosas. Y al menos yo, que soy una, no sé cómo decirlo, que se aleja de ese estereotipo, a pesar de que no debería por qué ser así. O sea, es como, podría hacer cualquiera de las cosas y no por eso tendrían que asumir algo de mí.
ni por eso tienen que asumir algo de las personas que practican circo. Está muy marcado acá, muy, muy marcado, porque son pocas personas y siempre se ha tenido esa percepción hacia los artistas circenses en esta ciudad y a los estudiantes de teatro y artistas en general. Eso. Gracias, Tamara. Carolina, ¿tú quieres hacer una última acotación? Y tenemos otra pregunta y una conversación paralela en el chat también. Sí. Bueno, más bien una reflexión por lo de Bárbara, que es súper fuerte, que lamentablemente ocurre no solamente en el circo, sino que también en el teatro, y me imagino que en la danza también, y que nos ha tocado vivirlo. Yo vengo del mundo del teatro, no del circo, soy actriz, y también me tocó vivirlo siendo estudiante de teatro. Y son comentarios que son de verdad inaceptables. No, uno no puede permitir que comentarios así existan. De verdad, uno como mujer, como hombre, como niño, como niña, no puede permitir, y tenemos que de verdad trabajar como habitantes de este mundo, trabajar para que ese tipo de comentarios, sea uno gordo, flaco, chico, grande, no tienen que existir. Nadie tiene derecho a que lo traten de esa forma, como hipótamo, como lo que sea. Es una falta de respeto que no se puede permitir de una persona a otra persona. Ya son cosas que van más allá de un desarrollo artístico, y más encima de un artista hacia otro artista. Yo de verdad, cuando lo escucho, digo, es inaceptable. Ya no me acuses, Carolina, no me acusen, porque la que lo dijo lo va a escuchar y va a decir, ¡ay, ya fue! Van a retar. Yo me imagino hasta que lo dijo. Va desde un plano ético. Y ojalá. Pero también me ha tocado, también, Carolina, me ha tocado con profes hombres, ¿ah? Porque también he estado con profes cubanos que también te exigen, te dicen, sí. Y que si no estás al nivel de, te vas nomás, así. No, si tú no estás a este nivel, te tienes que ir, te dicen así. Pero tiene que ver con un tema que tiene que ver con una forma, y quiero aquí ir un poquito más allá, que tiene que ver con una forma instaurada, que un poco más, un análisis un poco más filosófico, cómo se instalan formas de poder en nuestra sociedad que permiten de que venga una persona que, porque tiene está instalada como un profesor, tenga el derecho de decirte a ti que eres un hipopótamo, que eres tonto, o que eres feo, o que eres una y te instala y te puede decir ciertas cosas. Eso es inadmisible. O sea, una persona que está a cargo de la educación tiene que sacar lo mejor de ti para transformar o ayudarte a ser la mejor versión de ti misma, no hacer que uno se sienta mal o lo que te pasó a ti. O sea, inaceptable, de verdad. Pero igual he conocido grandes profesores, como el hijo del Milton, el Camilo, con su esposa, como la Dani Torreblanca, los 321, que ellos nos enseñan otras cosas y te hacen elevarte todo lo que tú más puedas. Pero sí, Bárbara, pero de verdad que es un llamado a que todos, ahora como los que estamos aquí, sobre todo nosotras como mujeres, de verdad hay que parar ciertas prácticas, de verdad hay que decir no nomás. Si a uno le vienen y te dicen, oye hipopótamo, perdóname, yo no me llamo hipopótamo, soy Carolina. No, o sea, hay que parar las cosas. No permitirla. Lo que decía María Paz, muy bonito, de una forma bien metafórica, pero de pronto uno tiene que decir, ¿sabes? No, yo no me llamo así, no soy así, yo soy Carolina y perdóname, no me puedes tratar de esta manera. Y con, no siendo violento ni maleducado, pero perdóname, uno no puede permitir que se ejerza esa forma de poder tan brutales, y tampoco esas violencias, porque son violencias. No podemos seguir construyendo una sociedad tan violenta. Yo creo que todas estas experiencias que hemos vivido en este último tiempo como mundo,
y todo esto que no, estas situaciones que nos estamos viviendo continuamente no pueden permitir que sigamos construyendo una sociedad tan violenta. Eso es lo que yo creo. Y con eso termino. Gracias. Gracias, Carolina. Sí, bueno, varias personas que quieren participar a propósito de esta situación. Sheila, que de Argentina, que hace... ¡Entró! ¡Abrió un debate! ¡Qué atroz! Pendiente. Ella escribió en el chat, pero no sé, Sheila, si quieres presentarlo así a viva voz, verbalmente. Hola, ¿cómo les va? Hola. Bueno, mi nombre es Sheila, yo soy profe de educación física, trabajo en el área formal en la provincia de Buenos Aires y hace años ya que transito la carpa mágica, como la llamo yo, como acróbata aérea. Cuestiones que acá veo que se hablan, yo hace, con toda la pandemia vengo participando de distintos conversatorios, cuestiones que se están hablando acá son todas las que escucho y se plantean, tengo hecho un trabajo de investigación sobre género, y son cuestiones que se plantean en todos los conversatorios donde los cuerpos se ponen en movimiento. O sea, el cuerpo que se ponga en movimiento es el cuerpo que se expresa, el cuerpo que siente, diferente es un niño que está sentado en un banco, donde está con sus pensamientos, y diferente es un niño que hace acrobacia, hace circo, hace educación física. Ese niño va a transitar diferentes sensaciones por su cuerpo, ¿bien? Entonces, como lo escribí, o sea, los cuerpos, lo que ocurre es que ese cuerpo se va a adaptar a la actividad que yo hago. ¿Cómo puede ser? Si yo tengo un maratonista, lo voy a llevar a educación física, un maratonista no puedo pretender que sus piernas sean sumamente flaquitas cuando tiene que hacer 3 millones de kilómetros, ¿entiendes lo que digo? Entonces, a mí me pasa también, mis brazos tenés hombres, brazos de machito. No tengo brazos de machito, tengo los brazos que la disciplina amerita. Y lo que tendríamos que hacer foco es que nadie está diciendo de que tal persona por su cuerpo no lo va a poder hacer, ¿sí? Si yo tengo una persona que es acróbata y necesita subir a una tela, o necesita subir a un trapecio, o necesita hacer acrobacia aérea, ese cuerpo se va a adaptar a esa disciplina. No ver eso realmente es correrme lo que es la morfología, la contranatura, y darme cuenta de que con qué cuerpo yo puedo hacerlo. ¿Se entiende lo que digo? Y después en cuestiones de poder, ahí decían que es un abuso de poder, hay que ver un poquito más de lo que es bibliografía y ver las cuestiones de poder. ¿Por qué el hombre se ubica en cuestiones de poder? ¿Por qué las mujeres quedan relegadas? ¿Por qué las directoras? Tenemos una actriz muy importante de Hollywood en este momento que está haciendo una lucha en lo que es perspectiva de género para ubicar a las directoras también adelante, donde hay muchas, pero quedan relegadas. Porque esas cuestiones tienen que ver con el poder. Pasa también con lo que es, por ejemplo, el deporte. En la dirigencia deportiva en Argentina pasa mucho. Cuestiones de poder se ubican los hombres. Y en cuestiones de circo también se ubican los hombres, pero celebro que se aparezcan estos conversatorios donde las mujeres nos empiece a hacer un poco de ruido y también aparezcan hombres y se empieza a aparecer un poco de ruido y a todas las identidades de género, no solamente mujeres y hombres, sino a todas las diferentes identidades de género. Y celebro, y por eso lo llamo carpa mágica, porque nuestra carpa mágica llamada circo nuclea a todas las identidades de género. Estamos lejos de lo que es la educación formal, que muchas veces invisibiliza o muchas veces silencia a las diferentes identidades de género que tenemos. Entonces, problematizamos, pero también pongamos el foco y podamos ver en que tenemos un espacio lleno de creatividad, donde tenemos un espacio donde todos los seres con diferentes identidades de género pueden ser, y donde, a pesar de donde hacemos un trabajo colectivo, sumamente creativo y sumamente enriquecedor. Así que nada, ese era mi aporte. Si quieren, después dejo un mail para que nos mantengamos en contacto. Está buenísimo todo lo que estamos hablando, pero no dejemos de ver los aspectos positivos que tiene la carpa mágica, que son un montón y son increíbles. Y es más, yo creo que como profe de educación física, el circo es mucho más inclusivo de lo que es el deporte en sí. Gracias, Sheila. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Valeria Lolo va a hacer un último comentario y ahí vamos a pasar a nuestra segunda ronda de discusión. ¿Ya? Pues creo que también está como de nuestro lado comenzar a generar nuevas estéticas y propuestas donde se visibilicen otras cuerpas y otros cuerpos, ¿no? Donde se pongan en escena y se puedan
construir otras narrativas a las narrativas que justamente ahorita estamos poniendo como en crisis o en cuestión, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, pues empezar a cuestionar los roles, sobre todo, porque, bueno, una parte, como decía Sheila, ¿no? O sea, no podemos eliminar como la dimensión morfológica, la dimensión del cuerpo, ¿no? O sea, como materialidad, ¿no? Como materia. Pero creo que sí podemos comenzar a cuestionar los roles. ¿Qué papel estamos jugando? ¿En dónde estamos teniendo voz? ¿En dónde estamos siendo invisibilizadas o silenciadas, ¿no? ¿En dónde se están generando esas relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y por otro lado, nada más para cerrar, comenzar a organizarnos. Organizarnos en redes, en espacios donde podamos compartir desde estas experiencias, ¿no? De los cuerpos personales, creativas, a pues una visión profesional, ¿no? Y que esa visión profesional atraviese pues otro tipo de pedagogías que vayan poco a poco pues desarmando las violencias que atraviesan a toda la educación artística, ¿no? Porque no es tampoco una cosa específica del circo, ¿no? Pasa en la danza, pasa en las artes visuales, pasa en el cine, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una violencia ahí estructural y sistemática de los espacios de formación y de lo que se cree que las disciplinas tienen que formar al artista con ciertas características para que pueda sobresalir o estar en un campo en específico, ¿no? Y pues todo el tiempo cuestionar los roles. Porque, no sé, quería compartir esta experiencia porque justo un gran parte de lo que me llevó como a esta problematización fue que un día como productora me encontré lavando la ropa de un actor, ¿no? Entonces fue cuando dije, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué la mayor parte de las mujeres estamos haciendo producción? ¿No? ¿Por qué pareciera que es una extensión de las labores del hogar, ¿no? ¿Por qué estamos reproduciendo como todo el esquema de cuidado que significa ser una ama de casa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no estamos en estos espacios públicos donde se visibilice nuestra creatividad y podamos ser directoras, ¿no? Que podamos ser consideradas como personas creativas, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Para evitar normalizar esas prácticas y generar esas pequeñas rupturas en nuestra práctica cotidiana y profesional. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Yo quiero decir que la persona que me dijo eso, igual la amo, la adoro y la quiero porque es una excelente profesional, pero sí me quedó grabado para el resto de mi vida porque esto pasó hace como 3 años en una producción de una obra y hasta el día de hoy siempre me acuerdo de eso. Entonces como que quizás hasta yo lo tomé así como dije, ya, de la broma. Pero sí, en general sí son violencias que están pasando. No te disculpes, Bárbara, si mira todo lo que hiciste, o sea, nos permitiste desarrollar una súper rica discusión. Vamos entonces ahora a hacer la transición a esta segunda parte del intercambio de opiniones, en el que van a participar Diana Manrique García, de Chile. Ella es migrante, feminista, docente de una institución que se llama INACAP en la ciudad, en Santiago, en Maipú particularmente. Ella trabaja una perspectiva decolonial. Daniela González, también de Chile, artista circense, autodidacta, fonoaudióloga, diplomada en arteterapia y psicomotricidad. Daniela parece que intervino en la pregunta anterior, desde el público, claro. Mariana Rújolo, argentina, directora del Circo del Sur de Argentina,
y Laura Villa, de México, instructora en circo social. Y en este orden, bueno, van a hacer sus intervenciones en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría utilizar al circo social como herramienta de socioeducación y resistencia social para comenzar a co-crear espacios seguros para nosotras, pensando en el micromachismo existente en espacios diversos, no solo en un espacio en donde seamos artistas, ni pensar solamente en mejorar técnicas o metodologías? Bueno, de alguna manera esto ya lo estábamos abordando en el debate anterior, así que voy a ceder a Diana Manrique la palabra. Hola, muy buenos días para todos, todas, todes. Yo estoy en pleno centro de Santiago, pero mi internet también me exige más capacidad a propósito de este esfuerzo de las compañías por mercantilizar toda nuestra vida y nuestros consumos, ¿no? Entonces, yo voy a partir tomando un poco lo que dice Valeria, porque creo que en la discusión anterior ya se venía profundizando en eso también, como en cómo, ¿cierto? En este cómo y hacia dónde un poco, pero también partir desde el lugar donde hablo. Yo soy académica, mujer, migrante, lesbiana, de un sector rural, entonces todas estas interseccionalidades también me tienen tatuada, ¿no? Históricamente, y me llevan a un lugar que habito, que es un lugar donde también tiene muchos aprendizajes y desafíos hoy, trabajar con todas estas interseccionalidades en la academia o en cualquier parte, no es cosa fácil, en el circo, en la calle, en la vida misma, porque a propósito de la discusión anterior, no hay espacio que se rescate, incluso nosotras mismas, ¿cierto? Tenemos mucho de esta estructura patriarcal heredada en el sistema, ¿no? Y aquí nadie puede lanzar, ¿cierto?, una piedra diciendo no, porque efectivamente esta construcción es de siglos. Ahora venimos hablando de discusiones un poco de coloniales, de construir, ¿no? Pero esto lleva, ¿qué?, unas décadas en relación a más de 500 años, o sea, no sé cuántas generaciones van a tener que pasar, chiquillas, pero es el desafío, ¿no? Y es el lugar de donde me instalo, porque yo creo que el circo, ¿cierto?, y en general las artes de más o menos la década de los 70, ¿cierto?, nos vienen haciendo un llamado a cómo aportar a la transformación y a la resistencia. Sin embargo, este enfoque de género o esta crítica, ¿cierto?, de género, también es un poco más reciente, ¿no? Porque a veces estos espacios también se cuestionaban y le apostaban a la construcción de lo social, ¿cierto? Y de otro tipo de sociedad. Sin embargo, todavía mantienen lógicas al interior, ¿cierto?, que son reproductoras de este sistema colonial moderno que atraviesan la vida, ¿cierto?, en nuestras vidas. Entonces yo creo que lo primero, y desde el lugar como docente de trabajo social, soy docente de trabajo social, y yo creo que ha sido poder pensar, ¿no?, pensar el trabajo. Yo me formé en una escuela de trabajo social muy rara, ¿cierto?, que se llamaba trabajo social, pero me especialicé en algo que llamaba trabajo social alternativo. Entonces siempre les comento a mis estudiantes, porque eso aquí uno no lo vi, cuando yo llegué a Chile, yo he vivido en Argentina, en Brasil, en Perú, ¿cierto?, en Bolivia, llevo 13 años de migrante. Entonces cuando uno le dice a los estudiantes, no, hay que pensar el trabajo social fuera de las lógicas como imperantes, dominantes, en que hemos sido formadas, también me lleva a tener estudiantes en práctica en el circo, ¿no? Y hacerlos pensar un trabajo social desde una perspectiva, y por ahí están mis estudiantes seguramente para acusarme, ¿no?, desde una perspectiva más positiva, ¿no?, como constructiva, desde el arte como una herramienta de transformación, no solo externa, sino interna, ¿no? Porque no hay nada que pase afuera que no esté adentro también, ¿no? ¿Cierto? Primero pasa por nuestros propios dolores. Y yo creo que ese es el primer desafío, como que seamos capaces, ¿no?,
de instalar que se pueden hacer cosas desde enfoques diferentes, desde enfoques positivos, que hay unas estéticas coloniales dominantes, a propósito de lo que hablábamos también, ¿cierto? Y que hay que pensar el cuerpo como un territorio vivo, ¿cierto? La corporalidad como una corporalidad que puede generar resistencias, y en ese sentido, en las micropráticas, uno puede empezar a hacer esas interpelaciones, ¿no? Y ahí va el tema de ser capaces, ¿no? De levantarnos, ¿cierto? Y decir, en realidad me siento incómoda con este comentario, así sea muy, decir, hay que verbalizarlo, ¿yo? Y se los digo desde una estética que yo habito como académica, que va muy en una academia privada, que va muy alternativamente vestida, ¿cierto? Que tampoco tengo los patrones estéticos del sistema capitalista privado, ¿cierto? Y que va, y desde mi propia corporalidad, ¿cierto? Doy una disputa y una lucha de resistencia. Y efectivamente yo creo que por ahí ya hay un primer ejercicio, ¿no? De interpelación a esas lógicas tradicionales, y esas lógicas tradicionales tanto de investigación como de acción, ¿no? Y en ese sentido, la herramienta no es incorporar, ¿cierto? No es hacer un curso especial de género ni de interculturalidad, es transversalizar en las prácticas, decirle, compañera, me siento incómodo con lo que está diciendo, yo a usted lo quiero muchísimo, pero este tipo de cosas no van conmigo, ¿cierto? Igual el tema de no dejar pasar, de visibilizar los detalles de la violencia patriarcal, ¿cierto? Y pensar que desde la infancia el arte y el circo nos abre una posibilidad maravillosa. O sea, un minuto, me encanta, Diana. Ya, me encanta poner a los niños a hacerles preguntas, ¿cierto? En relación a estereotipos y construcciones que nosotros tenemos, y digo, qué maravilla, aquí podemos construir, chiquillos. O sea, ahí hay una gran posibilidad. Y en ese sentido, yo considero que el circo es una posibilidad, y principalmente cuando trabajamos con infancia, ¿cierto?, de aportar a la interpelación, de deconstruir prácticas, ¿cierto?, y de atentar contra esa estructura patriarcal, heterocis dominante, ¿cierto?, de la que estamos siendo partícipes. Eso sería como rápidamente mi aporte, chiquillas. Gracias, muchas gracias, Diana. Daniela González, a continuación entonces se va a referir a esta pregunta movilizadora de la segunda parte. Daniela, te cedo la palabra. Hola, hola a todas. Bueno, me voy colgando un poco de todo lo que se ha dicho, concuerdo mucho con lo que decía Diana, mi respuesta igual va por el mismo lado. Y también, bueno, primero decir que la pregunta, en realidad siento que hay como 5 preguntas dentro de esta pregunta. Entonces, tengo como un listado de respuestas. Primero valoro mucho que se pregunte cómo lo vamos a hacer. Siento que eso es súper importante y es lo que nos atañe ahora, que es el momento, porque poco a poco, igual siento que de forma lenta, tardía, pero lo que a una le gustaría, están visibilizándose ciertas situaciones, y es muy bueno ya empezar a llevarlo a la acción. Como este conversatorio, si bien estamos visibilizando ciertas problemáticas, para mí es súper importante llevarlo al terreno. Y eso para mí va muy de la mano con lo que decía Diana de visibilizar microsituaciones, que al final estas microsituaciones para mí lo son todo, porque en general se le da el foco a los asesinatos, a violencia física, a abuso sexual, a violaciones, pero para mí eso es la punta de toda una montaña de situaciones que llevan a que este sistema patriarcal pueda llegar a ese tipo de aberraciones, pero la educación tiene que partir de mucho más abajo, y eso ya lo vinculo con la pregunta.
Para mí el circo como herramienta de socioeducación y de resistencia social, que para mí ya son dos preguntas muy distintas, creo que me surgen conceptos clave. Uno es la visibilización de situaciones, otro es la concientización, que para mí es distinto, buscar abrir el debate y sobre todo sacar la voz. Para mí esos cuatro conceptos atañen tanto al circo como herramienta en socioeducación, tanto como en resistencia social. Hablando de la socioeducación, yo también lo vinculo mucho con la infancia, sobre todo porque es un área en la que me gusta y con la que me he vinculado harto desde mi trabajo, ya sea en el circo o en otras actividades. Y dentro de eso, siento que va a pasar un vendedor justo al lado, perdón, el ruido de fondo. Creo que es súper importante abordar estas microsituaciones o problemáticas menores, entre comillas, desde la infancia. Porque ahora, nosotras como adultas, como adultos, tenemos normalizadas muchas situaciones, porque desde la infancia lo hemos aprendido. Entonces, dentro de eso, para mí el arte cobra mucha relevancia, ya que es una herramienta muy motivadora, muy potente para enseñar, para visibilizar y para remover también. Y dentro de eso creo que es súper importante que desde pequeños se aborden estas microsituaciones como el manejo de las emociones, como los roles establecidos o que se nos imponen por género, el aprender a vivir en comunidad desde la empatía y el respeto, que creo que es algo que no se está abordando en educación, o al menos no con la importancia o no con la urgencia con que se necesita. El manejo de habilidades blandas en general, y para mí ahí el arte cobra aún más importancia, porque eso es lo que yo más visibilizo y rescato en el arte. Y la equidad de género, haciendo también referencia a que es distinto hablar de igualdad que de equidad. Y en cuanto a la resistencia social, bueno, vamos muy de la mano con el visibilizar y el concientizar. Pero para mí el arte igual cobra una gran responsabilidad en el articular, y en el caso de la perspectiva de género, que es lo que nos atañe hoy día, creo que este último año empiezo a ver, y para mí antes no era tan común que hubieran colectivos, colectivas de mujeres en el circo sobre todo, porque este rol secundario que solemos tener en sociedad, como está en la sociedad, también lo visibilizo dentro del circo. Pero ahora último, con todo el cuestionamiento del movimiento feminista, siento que hay un surgir, no sé si es un resurgir o un surgir, pero hay un despertar y está surgiendo esta necesidad de acompañarnos, de escucharnos, de compartir nuestras problemáticas, y en ese camino también nos vamos dando cuenta de que lo que quizás pensábamos que eran hechos aislados, en realidad no son aislados, y que por ende, al ser tan repetitivos y tan cotidianos y tan normalizados, ya son un problema de la sociedad. Entonces, como tal, para mí es súper importante que un problema social se aborde como sociedad, no como situaciones que le ocurren a una minoría, porque en realidad las mujeres no somos minoría. Entonces, para mí es súper importante el arte en su rol de articulación también, de visibilizarnos, de encontrarnos para poder acompañarnos. Y dentro de esto también, ahora último, lo que he estado viviendo también en Temuco, desde el grupo de mujeres cirqueras que nos reunimos, creo que es súper importante el acompañarse en el proceso de empoderamiento, porque nos es súper difícil el uso de la palabra, asumir roles de liderazgo, o roles de mayor exposición, o roles más ligados a la fuerza, como en la técnica y el montaje, que por lo general están mucho más asociados a hombres. Es algo que poco a poco va surgiendo desde las mujeres, pero que también requiere de una validación social, y de un acompañamiento para que sigamos ahí resistiendo, porque no es fácil tampoco. Aparece en la pregunta el concepto de co-crear, y me parece maravilloso que aparezca co-crear, porque apuesto mucho por la horizontalidad versus las jerarquías, y el trabajo desde la empatía y el respeto. Y
creo que justamente la jerarquía viene muy de la mano con el sistema patriarcal también. En las escasas sociedades matriarcales que existen, justamente es algo que no ocurre tanto. Y se trabaja mucho más desde la empatía y el respeto. También aparece, y ahora voy a correr porque me queda un minuto, en cuanto al tema de los espacios seguros, creo que es súper importante definir acorde a cada contexto, a cada grupo de mujeres sobre todo que vaya surgiendo, definir qué es un espacio seguro y cuáles son las necesidades que identifica y que quiere abordar ese grupo, porque es muy distinto a algo que ocurra acá en Temuco, como ocurre en Santiago, como ocurre en otros países. Y poder quizás establecer un equipo que tenga las habilidades y el interés, o quizás solo el interés, para poder realizarlo. Y respecto a los micromachismos que también aparecen en la pregunta, para mí son el gran problema. Más que micros, o sea, el micro es lo que nos lleva al macro. Entonces, por eso, como el caso de la compañera que mostraba, que decía adelante, lo que le comentaban en los entrenamientos, para mí es súper importante visibilizarlo, conversarlo y manifestarlo públicamente, porque es como ocurren estas situaciones también, estos abusos, estas faltas de respeto. Lo que no quiere decir que tenga que haber una violencia implicada, pero sí tiene que estar la postura de que no se avala y de que es una falta de respeto, o de que está mal, o que estoy pasando por encima de alguien, y eso sí tiene que ser público, porque todo el mundo tiene que darse cuenta de que el grupo, la colectividad, no está avalando esa situación. Eso. Gracias, Daniela, muchas gracias. Muy aplicada, gracias. Ella iba punto por punto, esto, lo otro. Sí. Bien, ahora entonces le cedo la palabra a Mariana Rúfolo, argentina, directora del Circo del Sur de Argentina. Gracias, Javiera. Bueno, creo que a veces pensarnos es como reiterar lo mismo, porque estamos sobre un ámbito político, siento, donde el circo social y el nuevo circo, la nueva educación, se define por ese espacio pedagógico en donde las prácticas justamente del circo social consideran el vínculo. Y el vínculo es esa manera de relacionarnos con los otros, diría Pigeon Rivière, y es en donde el espacio justamente, como decía Daniela, se trata de poner en palabras lo que nos sucede, de dar el lugar a las invisibilizaciones, a las voces que están detrás de otras voces que se expresan, y es ahí donde la pedagogía, el cómo lo hacemos, es esencial. Es esencial pensarnos en un espacio en donde, si hablamos de inclusión y diversidad, estamos hablando de hacernos cargo también de poner voz a eso que hemos aprendido con la leche templada y cada canción, como decía Diana, desde hace 500 años, que venimos con todo ese bagaje de micromachismos de parte de toda nuestra sociedad, de todos los sectores sociales, y que si no pensamos en deconstruir, es acá donde retomo lo que decía Diana, de volver a aprender. No se trata de destruir, sino de poner en palabra, de poner las voces para resignificarnos y poder generar nuevos espacios políticos, y eso requiere de mucha valentía. Requiere de mucho esfuerzo también, de no solamente poner en el afuera, que se decía también, así como es en el afuera, es adentro, no solamente poner en el afuera, en el otro, sino poder hacernos cargo de nuestras pequeñas inseguridades también, de cómo pararnos. Antes se hablaba de los brazos de las trapecistas, ¿no? Que bueno, también puede venir de afuera. Brazos de hombre, pero ¿cómo nosotras nos sentimos
frente a eso, cómo nosotras accionamos poniendo voz para poder crear nuevos espacios políticos frente a recibir eso, porque ojo que también a mí me ha pasado como trapecista llegar a una escuela europea a tener que postular para entrar y que cuando me vieron los brazos me abrieron la puerta, pase usted, y yo dije, ah, mis brazos me dan el carnet de entrada. También nos puede pasar esto, y es ahí donde quiero rescatar un poco el concepto de Foucault, que hablaba de la oportunidad que nos da la transgresión del circo. Él hablaba de heteropatías, como este espacio que tiene el circo de promover un nuevo lugar para pensar nuevos espacios también desde la política de la pedagogía, y es ahí donde siento que el circo social tiene mucho para aportar a la nueva educación. Y bueno, quiero agradecer este espacio a Circo del Mundo, que siempre genera los saberes y el pensamiento crítico, que creo que es un poco la base de este camino de deconstruirnos, poder mirarnos, autocriticarnos y volver a aprender de nosotros, nosotras, nosotres mismos. Gracias, Mariana, muchas gracias. Bien, entonces ahora le voy a ceder la palabra a Laura Villa, de México, instructora en circo social, y pasamos a nuestra ronda de preguntas. Gracias, buenos días a todos los que nos están viendo. Y bueno, voy a retomar como todo lo que se está diciendo. Justo en Circo Social nuestra tarea es poder aterrizar todas estas ideas, conceptos que se han dicho dentro de nuestro espacio, que es el circo social. Y me gustaría también como partir desde la experiencia personal, en el sentido de que nosotros como formadores, como educadoras, incluso como artistas y sobre todo como seres humanos, pues también tenemos que replantearnos la forma en que nos estamos relacionando y nuestras prácticas interiorizadas, porque no somos ajenas a estas prácticas de violencia que hay en la sociedad, ¿no? Entonces creo que como educadores, en este caso como instructoras en circo social, pues tenemos ese rol, esa maravillosa herramienta, como dijo Sheila, ¿no? De retomar esos aspectos positivos del circo como un espacio inclusivo y donde podemos poner en práctica la escucha, ¿no? Una parte de la herramienta del circo social es el círculo, que yo también veo este conversatorio justo como un círculo, donde cada una está aportando desde su experiencia. Y en este sentido, dar nosotros la voz a las niñas y a los niños y a los adolescentes, para que en su momento ellos puedan poner los límites, ¿no? Para que no suceda esta cuestión de violencia, ¿no? Creo que las futuras generaciones van a tener, con todo lo que nosotros podamos aportar desde nuestra área de trabajo, van a poder tener estas posibilidades de tener muchas más herramientas con todos estos movimientos del feminismo, los movimientos sociales que se están viviendo. Creo que van a tener la posibilidad de tener la violencia y denunciarla, ¿no? Entonces, reitero una vez más, como parte del circo social, creo que la importancia de nuestro espacio es que sea seguro, no nada más como decirlo porque es un pilar del circo, que el circo es un espacio seguro, porque trabajamos con el riesgo, no solamente plantearlo desde esta forma, ¿no? Sino que el espacio seguro sea un espacio donde se promueva el diálogo,
¿no? A mí muchas veces me sucede y me inquieta el saber qué es lo que los niños viven con estas situaciones, cómo ellos están viviendo todas estas situaciones del feminicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo ellos no son indiferentes ante esa situación y cómo dentro del espacio de circo social podemos abrir ese diálogo para conocer sus sentires y sus propuestas, ¿no? Creo que también los niños pueden aportar también a esto. Creo que hay movimientos también de niños que están juntándose y están también creando nuevos discursos, y a mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Por poner un ejemplo con la cuestión del medio ambiente, a lo mejor visibilizar el trabajo de Greta, ¿no? Que ha sido muy cuestionada y demás, pero bueno, es la voz de las nuevas generaciones que tenemos y que somos parte de este cambio, ¿no? Entonces, creo que en este espacio pues tampoco está libre del micromachismo o del machismo, ni de la violencia. Un minuto, Laura. Ok. Pero tenemos justo tenemos estas herramientas donde tenemos que nutrirnos también de otras áreas, ¿no? Justo como el circo social retomó un concepto de la psicología que es la resiliencia y es lo que trabajamos en el circo social, también tenemos que tomar ahora no solo la perspectiva de género y plantearla en los espacios, sino también tomar el feminismo, ¿no? Aunque eso a veces pueda hacer mucho ruido, creo que sí tenemos que la tarea, o es personal, ¿no? Creo que es personal, pero yo creo que también podemos, en este círculo que estamos haciendo, pues está planteando justo eso, ¿no? Cómo incorporar estas perspectivas que nos puedan ayudar a seguir fortaleciendo el trabajo que ya hacemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, para ya concluir también, yo celebro y aplaudo mucho la participación de todas las que estamos aquí y que también con el ejemplo estamos también poniendo pues la voz y denunciando lo que se tenga que denunciar, porque pues tenemos que abrir ese espacio para generar esta red que sea de apoyo, ¿no? O sea, justo también las mujeres tenemos que vernos como recursos. Ya no estamos en el tiempo de vernos como en la competencia, porque también a veces hablamos de con los hombres, pero mucho también es la cuestión entre las propias mujeres, ¿no? Entonces, que podamos también seguir estos encuentros para generar también nuevas propuestas para avanzar en este camino. Y ya. Gracias. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias. Bueno, para abrir este último momento de conversación, hay una pregunta que quedó del momento anterior, que la planteaba alguien que tiene por nombre en el chat, J. Ohan, y él o ella consultaba sobre las experiencias de círculos de contención. Y eso quedó ahí pendiente de la conversación anterior, y en mi opinión me parece que sintoniza muy bien con lo que hemos estado discutiendo con lo que hemos escuchado, los puntos de vista de las expositoras de este último momento. Entonces, tal vez podríamos retomar allí, que eso que quedó pendiente de la anterior, de las experiencias sobre círculos de contención a partir de las situaciones de violencia machista, o bueno, todo tipo de violencia que se da en la interacción al interior del circo. No sé si hay alguna que quiera partir con este compartir experiencias como círculos de contención al interior del circo. Yo puedo decir que... Sí, claro. El lugar de las metodologías desde esta visión, digamos, pedagógica, me parece que en cada, por lo menos en circo
social, las prácticas, y esto sé que Circo del Mundo es un pionero en el círculo, en el trabajo con estar codo a codo en un círculo que es de contención y de poner en común lo que nos pasa, y lo que nos pasa en relación a una tarea específica, que es la práctica del circo. Entonces, son esos espacios en donde salen los emergentes que nos enseñan a todos los participantes, porque ponemos una incomodidad, ponemos una situación, y ahí es en donde cada uno, cada una, cada une puede expresar su sentir, pensar, para transformar nuestro hacer colectivamente, porque no es solamente lo que vibra en lo personal, sino cómo vamos atravesando en sociedad también esta nueva forma de mirarnos. Podría, hasta ahí. Gracias, gracias Mariana. No sé si hay alguien más que quiera referirse a esto antes de pasar a otra pregunta. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Chancy. Ah, tú hiciste la pregunta, perdón. Claro, sí, reitero la pregunta un poco, ¿no? Iba más como enfocada hacia el ámbito de tanto como contención respecto a las discriminaciones y a la evolución que se está tomando, las medidas que se están tomando frente a como la exposición del cuerpo en la mujer en el circo. Como, ¿cómo se está desarrollando ese tipo de contenciones? ¿Cómo se están laburando? ¿Si hay algún trabajo al respecto? ¿Si simplemente se está tocando la temática para sensibilizar ese tema? Eso era como la pregunta. Ok, gracias, ¿sí? Gracias por la aclaración. Súper. Parece que Daniela González quería hacer una... Yo estoy atenta, sí. Cuando abren los micrófonos, ahí está. Sí. Bueno, en realidad yo lo había tomado como contención no solo en el trabajo de la exposición del cuerpo de la mujer. En general yo creo que he participado de dos instancias de círculos de mujeres de una forma más permanente. Una fue una formación en yoga y otra es el círculo de mujeres cirqueras que surge en Temuco. Y en general... La agrupación de Temuco tenemos somos bastante intermitentes, como que vamos y venimos, no hemos tenido un trabajo tan constante. Pero sí, a mi parecer, ha sido un trabajo bastante profundo, porque cuando comenzamos a juntarnos, empezamos a compartir sentires, experiencias bastante íntimos, y nos dimos cuenta que solo surgió porque estábamos juntas muchas mujeres y por la necesidad de que alguien nos escuchara. Y ahora último, por ejemplo, que nos hemos reunido un par de veces en modo reunión, que ha terminado en modo compartir casi que como carrete por Zoom en las noches, se ha dado igual una instancia súper bonita porque, bueno, a raíz de, otra vez retomo el caso de Pradenas, lo tomo harto porque yo vivo en Temuco, fue acá, entonces se fue... como que se vio fuerte en la ciudad. Y empezaron a salir testimonios, o sea, entre mis mismas cercanas, en este mismo círculo, y la gran como moraleja que me queda, que al final uno piensa que son hechos aislados, el tema de la violencia y de los abusos, pero lamentablemente no es así. O sea, yo creo que todas compartimos alguna situación de abuso y de violencia, y es increíble como quizás ninguna lo había denunciado, porque muchas veces se cree que hasta la propia familia no va a escuchar, o no va a entender, o no te va a creer. Entonces, para mí, la importancia de los círculos de contención, en primera instancia, es que alguien te escuche. Como que a esa conclusión llegábamos ese día. Y lo segundo es que alguien... Que alguien te crea y de repente ni siquiera se busca como dejarla embarrada, salir, porque al final a veces eso ni siquiera es lo que se busca, porque también conlleva una enorme exposición. Pero sí que alguien comparta contigo, te pregunte en la mañana cómo estás, que quiera entrenar, sobre todo ahora en esta modalidad online, donde muchas personas también están solas, como compartir un trago, un tecito, como llegamos a esa conclusión de que al final
la contención a veces se vuelve algo mucho más sencillo, que termina siendo mucho más trascendental que, por ejemplo, un proceso judicial. Gracias, Daniela. Si nadie más quiere hacer otra acotación sobre la pregunta con la que partimos, ¿no? Ok, entonces seguimos con otra pregunta. Dejo libre el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta, interpelación, comentario. Hola. ¿Quién? Julieta. Sí. Ya, ok. Una pregunta, espero que se entienda, la acabo de, como que me venía haciendo ruido pero no sabía cómo formularla y bueno, me surgió esta, que tiene que ver con preguntarle a las chicas que están aquí, ¿cómo perciben ustedes que podría generarse una práctica en el circo con una perspectiva feminista más allá de una visión hetero y eurocentrista que tenemos en algunas ocasiones, las mujeres queremos construir desde el feminismo? Entonces, apelo un poco a lo que hablaba Diana, ¿no? Como el hacer esta de una perspectiva y una participación más transversal, más allá desde la heterosexualidad necesariamente, que se construye a veces mucho desde el feminismo. Entonces, no sé qué piensan, como me gustaría escucharlas en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Bien, dejo abierto el micrófono para la que quiera o el que quiera recoger esta reflexión. Que podría ser Diana, pero no sé si Diana está todavía, no la veo. Sí, yo estoy. Mira, estaba pensando si respondía porque efectivamente mi campo de acción no es el circo como tal. Como mi reflexión iría más desde lo que yo hago, ¿no? Que cómo construir, mire, y un poco tomándome lo que decía Daniela y exponían de los círculos de cuidado, ¿no? Como que para mí la clave está en construir estos tejidos, ¿no? Tejidos y buscar alianzas, redes de cuidado, ¿cierto? Y empezar a nombrar lo innombrable, ¿cierto? A posicionarnos así. Cuando tú entras a una sala de clases en mi labor docente, ¿cierto? Y planteas esto, me encanta ver la transformación de los rostros de mis estudiantes, ¿no? Como esa desconfiguración, así como la profe lo que está diciendo, casi sacar lo privado como lucha política en una escena cotidiana, ¿cierto? De desconfigurar como estos órdenes, decirle ya, estas sillas así, chiquillo, no, hagamos chiquilla, hagamos un círculo, decirle chiquille ya también es un tema interesante, ¿cierto? Este lenguaje inclusivo, posicionarlo, ¿cierto? Y ir, yo prácticamente les digo, bueno, esto, yo soy del área de epistemología, del área precisamente esto, de este conocimiento heredado de la eurocentrismo, ¿no? Entonces como que traigo todo eso y después les digo, bueno, pero eso nos ha llevado a lo que estamos hoy. ¿Ustedes consideran que es pertinente esto a la realidad que a la realidad que habitamos y vivimos? ¿No habrá un abismo entre lo que se escribe y lo que habitamos como eso? Y eso me da pie para entrar a un poco a deconstruir eso e incorporar y también hacer un llamado a pensar lo impensable. Siempre ese es mi llamado y creo que ese es un llamado desde todas las áreas, ¿no? Cómo imaginamos inimaginable y cómo desatamos tensión y polémica desde nuestras propias corporalidades, ¿no? Por como yo reivindico esta lucha política también desde ahí. Entonces, como que imagino que del espacio circense también y pasa por esta deconstrucción de estas estéticas, ¿no? Estéticas gordofóbicas, propias de un sistema capitalista como tal, ¿cierto? Estéticas hegemónicas también, y que pasa por ahí. Entonces, para mí también la construcción de círculos de cuidado, yo hago parte de círculos de cuidado en este escenario con COVID también,
que tiene que ver con estar pendiente del otro y sobre todo en un mundo donde a estas disidencias y corporalidades y a estas diferencias se les aísla, ¿no? Entonces yo creo que la forma de resistir es también tejiendo red. Ok, muchas gracias, Diana. Carolina, ¿sí querés contar algo? Sí, un poco desde cómo construir una intervención de circo, ya no desde un conocimiento o desde una mirada tan eurocentrista, tendríamos que ir a otro polo que sería como una mirada más decolonial, quizás construyendo un conocimiento desde una mirada más desde el alumno, que es lo que propone una perspectiva decolonial. La perspectiva decolonial toma mucho en cuenta la construcción de los saberes desde el conocimiento que posee cada persona. Entonces, visualizar quizás esta construcción a partir desde el círculo, desde lo que trae cada alumno, cada estudiante para la construcción, digamos, de lo que va a suceder en la sesión de circo, y también quizás en la técnica misma poder confiar un poco en cómo el alumno puede ir descubriendo la técnica en un proceso de ir descubriendo paso a paso la técnica, y no llegar con un profesor que es el técnica, sino que en conjunto ir descubriendo tanto el alumno como el profesor siendo un facilitador de la técnica más que el poseedor de la técnica. Este trabajo nosotros lo realizamos hace unos años en un laboratorio en el Circo del Mundo, hicimos un laboratorio en Secrea. Y es bien interesante cómo este proceso se puede dar, donde uno plantea que la técnica de circo se puede ir construyendo en un proceso en conjunto, tanto del monitor profesor con el alumno. Es bastante difícil para el profesor que está acostumbrado a llegar y decir, bueno, esto se hace así, asá acá. Pero también se puede ir trabajando en que cada alumno, cada estudiante vaya en un proceso como viendo cómo quiere ir descubriendo esta técnica de circo, hasta dónde quiere llegar. Entonces ahí nos plantamos desde otra mirada que no tiene que ver con esta construcción eurocentrista, donde hay un especialista que es el que maneja la técnica, que es el que tiene el saber. Y nos miramos desde esta otra perspectiva más decolonial, donde nosotros confiamos en que todos podemos construir y se pone en valor también el conocimiento que puede tener la persona, el estudiante. Entonces, eso es como una idea que estoy planteando a la pregunta que estaba formulando acá la compañera. Ok, muchas gracias, Carolina. Si hay alguien más que quiera referirse a esto o plantear otra pregunta. Yo quería hablar también un poquito sobre el tema de la contención ahora que estamos también en este nuevo proceso de desconstrucción también, porque es esto en realidad. Yo creo que todas sacamos la voz ahora porque estamos aprendiendo, estamos desconstruyéndonos de algo que venía implantado tantos años en nuestra vida, inculcado, así que es por eso que estamos, yo creo que también eso quiero manejar, el tema del círculo y la contención dentro del circo, es también apoyarnos como mujeres y decir también que somos madres. ¿Por qué menciono esto? Porque mucho que me han tocado cosas feas. Tomé otro taller de circo donde una de las profesionales que estaba a cargo también me discriminó por el tema de que tuve que llevar a mis hijos. Tengo dos hijos pequeñitos. Entonces para ella fue súper incómodo que yo pudiera estar con mis hijos
y es la primera vez que me pasaba, igual se lo mencioné porque la profesora igual iba a ser madre, entonces yo le dije, date cuenta que tú quizás lo estás viendo desde un punto de que tú no tienes hijos ahora, pero cuando los tengas va a ser incómodo que te discriminen a tus hijos, porque en realidad ni siquiera se estaban portando mal, estaban sentaditos al lado, solo que a ella le incomodaba que hubieran niños presentes. Entonces, a eso me refiero con el círculo de contención, que también seamos sororas y compañeras en ese aspecto. Somos todas mujeres, y en sí la mujer es madre, entonces, o las que son madres, pero debemos apoyarnos también en ese aspecto. Eso. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Sí. Perdón, quiero hablar. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, ¿quién habla que no veo? Nilton Gutiérrez. Nilton, ya, Nilton, sí. Primero que nada, desde el mundo, ya sea masculino o del sexo opuesto, pedir mis disculpas, mis perdones por todo lo que ha sucedido durante muchos años. Sé que es un arrastre de muchos años, y creo que este proceso de que se está construyendo y que la mujer está surgiendo, viene de muchos años también dentro de nuestra organización. Los directores, encargados de área, directores de área, generalmente son mujeres, trabajamos muy a la par en ese sentido. Y nosotros que tenemos que ir aprendiendo de todo un proceso que ha sido impuesto a través de los años de los grandes imperios. Y aquí me quiero bajar una palabra que hace muchos años en Argentina me quedó grabada y que hablaba una persona que se llamaba Iván de Bolivia, donde él decía que nosotros podríamos hacer de todo, pero tendríamos que partir con la descolonización del cuerpo. Eso me quedó muy grabado en mi mente, y creo que es un principio, un paso muy importante que tenemos que dar tanto como nosotros en el proceso de hacer estos cambios profundos y admitir a la par junto con el hombre y la mujer y todos los demás géneros en este proceso. Yo me daba cuenta que a través del circo hay mucha gente que se libera y encuentra su camino y su decisión, y en el circo del mundo se ha visto mucho eso, y para nosotros es importante porque ver a los jóvenes, a niños y a chicas liberarse de algo interno que ante la sociedad es marcado y que hemos sido marcados mucho tiempo. En ese sentido, el diálogo, la comprensión, el hecho de que trabajamos en una metodología circular que no es vertical y horizontal, nos presta para escuchar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y a todos los que quieren plantear un punto de vista de la vida, y poder discutir y llegar a un acuerdo y a trabajo en común. Creo que el circo es una de esas herramientas que ha descubierto que puede transformar a personas, que hay una responsabilidad personalmente de cada uno que hace circo, porque tú puedes entregarle a una persona y cambiarle la percepción de la vida, en cierta manera, tanto de todo ámbito. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un proceso, esto es muy lindo que suceda, ojalá siga sucediendo, y sigan invitando no solamente al mundo femenino, sino que a todo el mundo de género y masculino, para que nosotros sigamos aprendiendo de que este es un proceso largo también de cambio, porque ha estado tan arriesgado en la vida durante años que, por ejemplo, nuestros padres, muchos de ellos, siguen estando del lado más machista, más duro, digamos, de esa postura. Entonces, esto es un proceso para las nuevas generaciones, para nosotros que estamos aprendiendo y que queremos y asumimos el rol desde el punto de vista de que la apertura y de que el derecho de la mujer es,
es un derecho válido y profundo que tiene que estar, creo que estas instancias para mí son muy buenas. Esta reflexión la quiero hacer porque en este instante me tengo que ir y los dejo a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme, por estar y creo que hay que invitar a muchos más de nosotros que forman parte de estos diálogos para aprender, para seguir creciendo, para poder no cometer los errores que han cometido en el pasado y que se siga defendiendo todo tipo de género. Gracias por todo. Gracias, Milton. Muchas gracias. Hay varias pedidos de palabra. ¿Cómo es el orden? Julia, Diana, Romina y después Mariana. ¿Ya? Vale, yo quería hacer una aportación más desde la visión del oficio del artista. Creo que es importante tomar la voz y tomar la escena y entender el privilegio que es estar en ese lugar en ocasiones. Y hablo de este tomar la escena desde un prisma no heteronormativo, neurocentrista, permitirme que de alguna manera que contradictorio es que yo traiga esta voz por el lado del mundo al que pertenezco. Entonces, como desde mi experiencia personal, en el que he decidido tomar la dirección y la dramaturgia en mi proyecto artístico, como nos animaría a todas a que escribamos, a que dirijamos, a que construyamos nuevos referentes desde nuestras visiones y desde nuestra experiencia personal. Eso es lo que va a quebrar. Pienso que en principio todas comenzamos a hablar desde un discurso que es hegemónico y dominante, porque es el que nos enseñan. Y como os decía al principio, la escena es una gran oportunidad para hacer público otro tipo de discursos, ¿no? Bajo la premisa de que lo personal es político. Y creo que eso es lo que traerá el quiebre, ¿no? Imaginaros que solo las personas heterosexuales habláramos de nuestra heterosexualidad. Entonces, no existiría otra sexualidad. Entonces, creo que creo que una de las formas de hacerlo, y yo me baso en mi experiencia personal, ha sido el tomar la palabra y hacer público lo que era íntimo y lo que era privado. Y hasta ahí. Gracias, chicas. Gracias, Julia. Sigue Diana. Diana tenía la palabra primero. Javi, muy cortito, un poco retomando la discusión en relación a esta pregunta de cómo descolonizar y decolonizar el circo. Yo creo que retomo un poco lo que dijo la colega anteriormente y es pensar la escena como una acción política, ¿cierto? Que va más allá del escenario. Y en ese sentido, contarles un poco que desde la academia como tal y desde este lugar que ocupo, los estudios de la crítica decolonial, sean de descoloniales, poscoloniales o subalternos, nos invitan también a recuperar la memoria, recuperar los procesos de investigación, acción participativo de Fatborda de la década del 70, 80, ¿no? Lo de educación popular, que también lo decía la Valeria, creo que las metodologías de educación popular, de sistematización, ¿cierto? Recuperar todos esos saberes, los saberes de los movimientos sociales, de la ancestralidad como tal, ¿cierto? Y atravesarlos con este enfoque género, ¿no? De género e interculturalidad, ¿cierto? Para en ese cruce, ¿cierto? Poder un poco responder a los desafíos hoy. Y yo creo que por ahí va también un poco la clave del cómo, ¿no? Y que tiene que ver con volver a recuperar las voces de quienes hemos sido silenciadas históricamente o silenciadas. Un poco va por ahí mi reflexión corta. Ok, gracias Diana, muy oportuno. Romina tiene la palabra pedida. Hola a todas, todos, todes. ¿Se escucha bien? Yeah. Bueno, yo quería hacer como un alcance desde mi propia
desde mi propio campo de acción, si estamos hablando de colonialidad y hablando desde mi experiencia, también me gustaría mencionar a las adultas mayores, porque siento que igual se ha invisibilizado mucho el tema y respecto a mi propio examen de grado, se trata de eso, de la violencia sistémica transversal que se ha vivido como a lo largo de la vida de todas las mujeres, hablando en general. Por lo tanto, siento que ellas tienen tanto que decir para que nosotros podamos reparar, entre comillas, esas heridas que quedan en la historia, de que se vienen arrastrando hace tanto tiempo. Y desde mi campo de acción les propusimos, con mi compañera, con la que estamos haciendo todo este estudio, crear un círculo de mujeres para poder sanar. Y también mirándolo como desde un enfoque humanista, en donde nosotros tenemos como prioridad la libertad, la dignidad y la potencialidad como de elección. Entonces también entender de que todos estamos en constante evolución, en constante desarrollo, en constante cambio. No hay momento para decir ya desde aquí en adelante yo no aprendo más, o no soy un aporte. Igual es importante sacarse la idea edadista que tenemos, como ese prejuicio, ese estereotipo de las mujeres mayores, que siento que aún así estamos hablando de mujeres nosotras mismas y estamos dejando de lado esa parte o esa población en algún sentido. Estamos hablando desde niños, desde niñas, de adolescentes, de jóvenes, de nosotras mismas, y siento que es importante ese tema también. Bueno, ese era como mi alcance respecto a este tema. Gracias. Gracias, Romina. Mariana tenía algo que decir que está pendiente. No he pedido la palabra en este momento. Creo que pasó entonces a Julieta Movia, que estaba. Ya, Julieta. Hola, ¿qué tal? Primero me quiero presentar y agradecer y festejar estos encuentros para plantear la problemática de las mujeres dentro del circo. Estuve escuchando, no pude entrar a horario, pero desde que empecé a escuchar, entiendo que la problemática que nos atañe desde lo femenino al circo, en realidad es una problemática que nos pasa en todos los ámbitos sociales, ¿verdad? A mí me parece que las redes se construyen entre todos, que si nosotros las cerramos solamente a lo femenino, estamos dejando una parte fuera, que son los varones, ¿no? Creo que como mujeres nos tenemos que pensar para poder reposicionarnos y trabajarnos y pensarnos, pero me parece que en el momento de trabajarlo tenemos que hacer juntos, ¿no? Celebro también que haya varones en este encuentro. Yo te quedé como con varias cosas pendientes de todo lo que se habló. Desde mi experiencia personal, yo nunca he sufrido, soy payasa, era acróbata, nunca he sentido que quedé afuera por ser mujer. Y cuando escuchaba a la compañera esta que tuvo problemas para participar de algunas clases con sus hijos o que tuvo problemas por su tamaño físico, etcétera. En lo personal, yo tengo 4 chicos y lo que hice desde que nacieron fue integrarlos a mi actividad. Integrarlos completamente, como para de pequeños poder enseñarles un oficio, ¿no? Y ahí tomaba esta parte de, bueno, que las mujeres que somos mamás, cómo nos movemos. Y después, nada, me dice, bañate, boluda, me estuvo diciendo. Bueno, cómo nos pensamos las mujeres con hijos, cómo nos pensamos las mujeres dentro de este movimiento y cómo nos pensamos dentro de la docencia. Con respecto a la docencia, lo que me parece es que tenemos que pensarnos también desde algo histórico, ¿no? De qué recibimos, cómo fuimos formados y qué pudo cada uno trabajar en función luego de entonces, qué le va a dar a los alumnos. Yo peleo bastante contra estas situaciones de las corporalidades, de lo femenino, de lo masculino, de los formatos que los cuerpos deben tener para hacer determinada actividad.
pero sí me parece que es algo importante ya estar pensándonos en este momento, y que la construcción desde lo femenino va a ser nuestra. Va a ser nuestra y vamos a tener que hacernos lugar a partir de esto en esta sociedad patriarcal en la que venimos viviendo históricamente. No sé si fueron muy ordenadas las reflexiones, estoy bastante movilizada con todo lo que escuché, cada cosa quería aportar y no quería interrumpir lo de las compañeras. Pero como cosa más grande me pensaba que por un lado tenemos que hacer un trabajo interno para nosotras, para adentro, desde el ser mujeres, pero para construir para afuera necesitamos la red, y me parece que si la red la armamos solamente mujeres, vamos a dejar a una gran parte fuera, ¿no? Vuelvo a celebrar y agradecer este encuentro, y creo que tenemos que laburar más con la empatía de los colegas y a quienes le enseñamos. Me parece que cualquier cuerpo que lo desee puede hacer cualquier cosa que lo desee. Y también de cómo uno se presenta en público. Yo era acróbata y hacía telas, ¿no? Se había hablado de, bueno, qué vestimenta hay que utilizar para hacer determinadas actividades, que si no tenés esa vestimenta, técnicamente se complica, de cómo uno se para con esa vestimenta puesta, de en qué lugar se pone cuando tiene una mallita ajustada. Puede, en mi caso muchas veces me escondí atrás del vestuario y de un diente negro al ser payasa, como para cortar esa situación de la supuesta provocación que la mujer hace, ¿no? De la mirada de la afuera, no solo del hombre, sino de las mujeres también, porque a veces somos más críticas nosotras mismas que lo que nos viene del lado de los varones. ¿Cómo nos plantamos con eso? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar tenemos puesta esa vestimenta que muestra nuestro cuerpo tal cual es? ¿Y qué queremos generar en el otro? Entonces me parece que hay, que la forma de trabajarlo tiene que ver con cómo uno se pone dentro de esa vestimenta y qué es lo que quiere mostrar. Yo jamás en la vida, 22 años de ser acróbata, ser docente y 25 de ser madre, he sentido en un espectáculo que se me miraba desde la parte del mujer y del cuerpo, sino que yo podía mostrar el arte que hacía y poco importaba si la malla era apretada o no, esto desde la vivencia personal. Bueno, vuelvo a celebrar y agradezco muchísimo este encuentro y esta posibilidad. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. Bueno, aquí vemos que lo que se pone a prueba son nuestras subjetividades, cómo cada quien significa sus experiencias desde el conjunto de cosas que a uno le hacen darle sentido a lo que vive, y que situaciones que pueden ser de violencia, otras personas no la interpretan como violencia, y unas que uno cree que no son violentas sí pueden ser interpretadas. Entonces vemos también que hay un juego acá intersubjetivo interesante de reflexionar y considerar, ¿verdad? En este ejercicio. Me tomé la palabra, perdón, no me pude aguantar. Si hay otra pregunta, alguna intervención, que alguien que quiera comentar algo, estaríamos ya como justo en la hora para cerrar el encuentro y ya pasar al micrófono abierto donde se puede dar una conversación más distendida, sin mi presencia odiosa dirigiendo y controlando. Silvana, quiere hacer un aporte. Bueno, Silvana, muy bien. Silvana, ¿sí? No veo a Silvana. Ah, aquí está, pero no. Hola, hola, ya, buenas tardes. Sí. Sí, está un poco lento todo, así que, bueno, está buenísimo todo esto, me encantó escucharla a todas. Yo soy de Argentina, vivo en Tartagal, Salta. Bueno,
aquí está, me encanta estar cerca de lo que es Mariana Luna, me formé con ellos. Bueno, quería contarles mi experiencia personal que yo tuve hace poco, bueno, fui mamá, tuve ese estereotipo también de que me estén quizás haciendo a un lado por el tema de estar embarazada, de quizás llevarlo al no poder, ¿no? También. Hace 3 años me gusta muchísimo todo lo que hago. También tuve, tuve eso de decir, te miraban los brazos y como que ya, como que ahí decían, sí, sí, ella puede, o vení mostralo, o vení, o hacelo vos, digamos, todas esas cosas que por ahí lo llevan a uno, quizás no alentarlo al otro, sino llegar, como dije en un comentario, llegar a sentirse explotada. Siempre di la posibilidad de trabajar y enseñar todo lo que yo sé, me gusta siempre aportar muchísimo desde mi lugar, y bueno, era una de las cosas que tenía como que lo tenía ahí muy guardado, como que no lo sacaba de decir, no sabía cómo decirlo quizás en el momento de decir, ¿por qué no lo mostras vos? O yo, porque por ser mujer o por tener un poquito más de fuerza, o por hacer tal cosa, por mirarlo desde ese punto de ¿cómo lo puedo decir? De reflejar, ¿no? El ser mujer y el poder, no sé si se entiende un poco. Es todo llevado a lo que es estereotipos. También trabajé toda mi etapa de embarazo, trabajé hasta los 8 meses, hago trapecio aéreo, así que ahí estaba colgada también, seguía con todas las prácticas. No me sentí en ningún momento el que no podía hacer, sino que me sentía como alentada en ese sentido, así que bueno, nada, quería aportar un poquito de las vivencias que uno tiene por ahí, y bueno, hacer un poco de voz. Gracias, Silvana, muchas gracias. Daniela, quería intervenir. Daniela. Hola, buenas tardes, acá estoy. Bueno, en primer lugar, qué gusto poder encontrarnos para pensar con los otros, con las otras, y desde cada uno de los aportes. A mí me pasa un poco como a Julieta, que fueron tantas las cosas que me fui anotando y que quisiera participar, y que bueno, ahora simplemente algo muy chiquitito, que me quedo pensando y que quisiera rescatar. En primer lugar, lo que me quisiera compartir es varias categorías teóricas que ahí fueron saliendo, como de deconstrucción, de desnaturalización, y que se mencionan al pasar y que me parece que son como estrategias poderosas para justamente marcar un camino contrahegemónico, ¿no? Acá se habló de heteronormatividad, se habló de miradas de patriarcado, de miradas con distribuciones de poder desiguales, en donde el hombre toma una preeminencia, y me parece que el circo social, con su mirada y su metodología tan particular, nosotros desde Argentina, desde el Circo del Sur, la ponemos en práctica, que a veces que no con grandes eventos, sino simplemente sentándonos en un círculo a dar lugar a que las miradas diversas surjan, sean escuchadas, el tomar eso y ponerlo en reflexión
como decía también en otra participación, con la diversidad, con hombres, con mujeres, con estas nuevas identidades de género que abrazamos, contenemos y lo que queremos es que se expresen, ya se hace mucho, ya se deconstruye, ¿no? A veces en esto de poder asociar estos micromachismos y la pedagogía propia del circo social, yo pensaba que hay que someter como un escrutinio crítico también, no solo lo que hacemos, sino el desde dónde lo hacemos, y ese escrutinio es cotidiano, porque también se mencionó que tenemos herencias culturales que nos van formando o malformando, y que entre todas y entre todos y entre todes tenemos que aprender a poner sobre la mesa, ¿no? A visibilizar, para no enjuiciar cuando pasan aberraciones, como en el caso de Bárbara, que lo son, son aberraciones pedagógicas que no debemos permitir, pero que también a veces es muy difícil en el lugar de distribución desigual de poder, en el lugar de alumno, alumna, decir, pongo una palabra. Entonces me parece que los tejidos y los entramados que se pueden ir haciendo, ir tejiendo, enlazando entre todos y todas y todes, nos van a dar ese poderío que se evidencia en un testimonio como el de Silvana, ¿no? Que no solo es de una provincia que es bastante arcaica y conservadora, sino que además es de Tartagal, en donde todavía son más difíciles de desentrañar y de abordar estas miradas tan anquilosadas. Entonces, nada, eso, someter lo que hacemos y cómo lo hacemos cotidianamente, saber que el circo social es un lugar privilegiado para poder cuestionarnos y emprender esto que decía Carolina, ¿no? Como una mirada y prácticas descolonizadoras. Para mí eso es circo social. Gracias, gracias por el espacio y por ayudarme a reflexionar. Gracias, Daniela, por compartirlo. Laura tiene algo que decir, y yo creo que ya con Laura cerramos para dar paso a este café pantalla. Gracias. Bueno, solo quiero puntualizar un poco sobre los contextos, ¿no? Porque creo que hay espacios en los que sí podemos permitir como esta cuestión de hablar, hacer este círculo de hombres y mujeres y de todos los géneros inclusivos, pero hay espacios en donde sí tenemos que crear un círculo de mujeres, ¿no? Que ya se ha hablado aquí, y puntualizarlo en el contexto, por ejemplo, yo no les dije de dónde soy de México, pero soy de la parte del sur, o sea, bueno, vivo y trabajo en la parte del sur, en la parte de Chiapas, donde hay una población multicultural, hay una diversidad de etnias, de grupos nativos, ¿no? Entonces, culturalmente la mujer, bueno, de por sí tenemos estas desigualdades, pero en este contexto es muy difícil que las niñas tengan la voz. Entonces, cuando se hace este espacio solo de mujeres, podemos facilitar esta habla y esta escucha, ¿no? Entonces, incluso no solo en las niñas, sino en las mamás de las niñas, que culturalmente acá no tienen la palabra, ¿no? Y donde también nosotras como instructoras o como coordinadoras del grupo a veces tampoco lo tenemos, porque aunque yo vengo de la ciudad, yo nací en Ciudad de México, cuando vengo a trabajar en las comunidades también me enfrento a un machismo que a mí se me hace difícil, pero que tampoco puedo llegar a imponer mi visión, ¿no? Sino que poco a poco tengo que pues también buscar estrategias para pues poder entrar a las comunidades y poder
justo empezar a generar esos pequeños cambios en las niñas, sobre todo, y en los niños, ¿no? También esa sería otra cosa que quisiera puntualizar, que también es importante como tener herramientas pedagógicas para las masculinidades, ¿no? Para también incorporar justo quiénes están generando la violencia, ¿no? Porque solo podemos nombrar quiénes, pero qué pueden también hacer los propios niños que también son víctimas del ser hombre, de los estereotipos que también tienen como hombres de comportarse de cierta forma, ¿no? Y bueno, lo que también ya se ha dicho, el circo es como esta oportunidad y tenemos que fortalecer esta cuestión de que en el propio circo social se rompan los estereotipos, ¿no? Donde un niño pueda maquillarse, pueda ponerse unas mallas, pueda subir a la tela y eso no se vea como una... se malinterprete, ¿no? Sino eso. Y también que las niñas también puedan... pueden practicar ahí sacar la voz, ¿no? No solamente con el cuerpo, sino a veces cuesta mucho más sacar la voz, ¿no? Entonces, bueno, solo eso y creo que hay muchas cosas que decir, pero también respetando el tiempo y también, pues que también no lo que estamos diciendo ahora no es como ya, ¿no? La respuesta, sino justo este conversatorio, pues creo que nos llevamos tarea, o al menos yo lo veo así, como la tarea de aterrizar todo esto que se está diciendo y ponerlo pues también en nuestras prácticas personales también. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, yo justamente voy a recoger la última expresión de Laura para hacer este cierre, en que como no estamos en una iglesia, no estamos buscando la verdad del circo, sino justamente esto, desarrollar esta experiencia de diálogo, de compartir, de reflexionar en conjunto. Y también una de las ideas que ha surgido muy reiteradamente es asumir esta actitud autorreflexiva sobre nuestras propias prácticas cotidianas, que nos permitan hacer esta deconstrucción, esta revisión de lo que tenemos tan naturalizado, tan normalizado, y que finalmente al plantearlo en el ámbito del circo, en realidad estamos abriendo, y yo me sumo, estamos abriendo, pero me siento como parte de la práctica de usted, aunque yo no hago nada, pero la admiro mucho. Estamos abriendo entonces no solamente la transformación de un circo en perspectiva de colonial, sino plantear que desde el circo se puede transformar la sociedad, porque finalmente todas estas situaciones de violencia reiterada, que son las que se proyectan en el circo, que son las violencias del sistema escolar, las violencias de la relación entre géneros, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, se manifiestan también en el circo de esta forma tan, tan viva en que lo hemos podido reconocer con las distintas experiencias, ¿verdad? En ese sentido, me causó mucho interés ese llamado que se hizo en varias oportunidades y que sin duda es muy valioso de repensar el lenguaje del circo, un lenguaje que ha sido construido desde lo masculino, revisarlo en la clave femenina, incluso renombrar las técnicas, revisar todo lo que es la práctica circense en esta mirada del otro lado, que las cosas podrían llamarse de otra manera todo, si lo asumimos desde la perspectiva de los que no están considerados, no solamente las mujeres, sino las disidencias, etcétera. Y bueno, y por último, otra idea que ha aparecido ahí muy, muy repetidamente, de una manera más sutil, pero no menos intensa y no menos relevante, es esta articulación de las distintas desigualdades, en que reconocemos la desigualdad sobre género, pero al mismo tiempo está imbricada con esta desigualdad de discriminación racial y discriminación de clase.
sea, no hay forma de separar estas circunstancias que se van cruzando en anécdotas como la que ha contado Bárbara, ¿verdad? Que ahí uno puede hacer muchas lecturas cómo convergen estas discriminaciones, y yo creo que todas tenemos muchas anécdotas de discriminaciones de otra naturaleza, que no tiene que ver solamente con ser mujer, sino con pertenecer a ciertos estratos socioeconómicos, hablar de cierta manera con un acento, o tener un cierto aspecto. Entonces lo de Bárbara no es lo de Bárbara, es lo de todos nosotros finalmente, y que lo hemos vivido de distintas maneras. ¿Sí? Entonces cómo emerge esta idea de que el circo puede ser un espacio realmente, o sea, no puede ser eso. Ustedes lo han mostrado, que es un espacio reflexivo, transformador y emancipador. Así que estoy muy, muy agradecida de haber podido escucharla. Y bueno, yo me tengo que despedir, les dejo abierta el micrófono, me voy a cocinar el almuerzo porque tengo a toda la gente aquí para esperándome. Y gracias, Carolina, te dejo la palabra. Bueno, Javiera, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Les quiero dar las gracias a todos los que participaron y quiero pedir un aplauso grande, grande para Javiera, que nos acompañó y nos dio su punto de vista tan importante. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Mariana, sé que te tienes que retirar también. Un aplauso, Mariana, para ti. Un aplauso para todas nuestras panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Dejo el micrófono abierto por si quieren conversar, por si quieren compartir. Vamos a estar un ratito con el micrófono abierto para que los que quieren conversar y quedarse, y nos tomemos un café juntas. Así que muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao, chao. Tócame las horas. Reloj de campanas, tócame las horas. Ay, qué bonita la música, ¿quién la puso? Para que despierte. Gloria. Es mi aporte. Linda, gracias. Para que despierte las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes.